Ahora sí, mi gente, saludos, saludos, gracias, gracias por lo que se está conectando. Ya vamos a estar comenzando, mi gente, con un proyecto. Esperamos que sea desamparado. Espérate, no sé si ahora la música que debemos salir. Ok, mi gente, para que ustedes pues ya vayan cayendo en tiempo, por favor, vayan dándole share, vayan dándole like y todo eso, porque vamos a estar haciendo el review de Lord of the Rings. Así que les voy a dar como 2 minutitos más para que la gente pues vaya compartiendo, vayan entrando, y vamos a estar ahora con ustedes, ¿está bien? Y nos vamos, corillo. Ok, mi gente, ya estamos aquí oficialmente. Gracias, mi gente, nuevamente les doy a ustedes gracias por estar con nosotros. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este gran momento de que vamos a estar hablando sobre Lord of the Rings. Para los que no me conocen, mi nombre es Bison, y a mi lado de derecha o izquierda, no sé cómo lo están viendo, ahí está mi pana, presenta de más. Mi nombre es Marco. Muchos años aquí conociendo a Byron, y los dos muchos años hablando de películas y series y cuánta cosa viene. Y la verdad es que ya era hora, ya era hora. Ya era hora. Mucho tiempo ha pasado. Podemos mercadear nuestro geekness. What a time to be alive. Bueno, mi gente, en la noche de hoy pues nosotros estamos, de verdad, esto es entre panas, como hacemos también lo de Radio Barba los sábados. Esto es algo entre panas, y vamos a estar hablando de... Saca la tuya, Marco. Ahí está. Ahí está. The Fellowship of the Ring. Corillo, este es Blu-ray. Tienes que comprarlo. Está buenísimo. No. Lo de... ¡Sala! Bueno, mi gente, de verdad, vayan compartiendo. Vamos ya a estar empezando. Vamos a hacer esto, la trilogía completa. Vamos a estar hablando, pues, de esta película. Vamos a, como hacemos con lo de Harry Potter, vamos a estar entrando y dando los detalles y hablando de esta película. Hoy vamos a estar hablando sobre la primera parte, Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Esta es la que lo empieza todo. Esta película salió en el 2001, si no me equivoco, ¿verdad, Marco? Ah, sí, mano. 2001, y fue un año de tremendas películas, de comienzos de muchas sagas y películas. Bueno, nada más y nada menos, fue el mismo año que debutó Harry Potter también. Harry Potter, los Sorcerer's Stone también. Así que ya saben. O sea que la verdad es que fue un año bien interesante. 2001 fue Where Was That? Oh my God. Pues ok, pues nosotros empezamos con The Fellowship of the Ring. Vamos a continuar en otro viernes con The Two Towers y vamos a Return of the King. Bueno, Marco, vamos a empezar ya. Vamos a empezar oficialmente. Quiero que ustedes me comenten, quiero que le den share, quiero que le den like, corazoncitos y cosas, porque si esto tiene éxito, pues depende de ustedes, ¿verdad? Ah, ¿no? Si vamos a continuar haciendo esto, si les gusta el formato y les gusta lo que están haciendo. Y nuevamente, gracias por estar en like. Facebook y apoyar lo que estamos haciendo los geeks de estos tiempos. Saludos a Cristian González, a Cristian López, saludos a Belmari Cruz y a Cristian Vargas, que ya estamos conectados. Bueno, vamos a empezar rapidito. Los Cristian hoy encendidos. No, están los Cristian y los Cristianos encendidos hoy. Bueno, comenzamos. Marco, ¿qué significa Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring para ti? Mano, para mí, si te soy honesto, es una película súper importante. A mí siempre me han gustado, ¿sabes? Películas y series así de fantasía, high fantasy y todo esto. Pero para mí, en lo personal, realmente diría que esta fue de las primeras, sino, o sea, es la primera forma de media, ¿verdad?
que realmente me atrajo mucho más el género a lo que son que si orcs, que si, sabes, trolls, goblins, Elves y todo todo eso, eso. elves. Y a la hora de la verdad, uno piensa en Lord of the Rings y, ¿verdad? Para el que solamente esté pendiente a películas, uno piensa que es 2001. Pero estos libros se escribieron Años, años, hace más de 60 y 70 años años, atrás, ¿me entiendes? años. Este libro inspiró, yo diría, gran parte de lo que es high fantasy hoy día, nuevamente, Definitivamente, definitivamente. incluyendo inclusive Harry Potter, ¿me entiendes? Más el O abrió las sea. puertas a lo que es, porque también otra película que se parece mucho, que no fue para nada exitosa, la de World of Warcraft. Se parece mucho a lo que hizo Lord of the Rings, Peter La Jackson. película, tú dices. La película, estoy hablando de la película, no estoy hablando del videojuego como tal. En la película se parece mucho. En ciertas Ellos cosas. trataron de hacer otra cosa. Sí, hay ciertas cosas que trataron de hacer un mimic, ¿verdad? Pero realmente trató de hacer otra cosa que tampoco necesariamente le salió bien, ¿verdad? No, no funcionó. O sea, tenía mucho potencial, la verdad es que tenía mucho potencial, pero la debieron trabajar un poquito diferente. Sí, En pero el caso nada, de. no, no, si no, si vamos por ahí, no. Nada más lo traje como dato curioso. Bueno, mi gente, porque si no. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué es lo importante de The Fellowship of the Ring? The Fellowship of the Ring es lo que empieza toda esta trilogía. Y si incluimos The Hobbit, pues la saga, porque son entonces seis películas. Yo recuerdo para el 2001 yo no estaba metido en esta película. Yo recuerdo que fueron mis padres quienes la fueron a ver. Y ellos no les gustó. No les gustó. Y mi mamá llegó y me dijo, Byron, esa película dura 2 horas y media. Y cuando se puso buena, ahí se acabó. No me gustó. Pero claro, mi madre no sabe de los libros, no sabía lo que... No sabía que esto era la primera parte de tres. Y así Claro. se siente. Así se siente esta película, la primera parte de tres. The Fellowship of the Ring es una película que te presenta demasiadas cosas. Y lo hace Peter Jackson, lo hizo de una manera tan excelente. Porque yo ¿Qué? entiendo quiénes son los hobbits. Entiendo qué pasa con los elfos, son como la clase alta y lo más preciado son los elfos. Claro. Entiendo lo que hay entre los magos y todo esto. Entiendo pues que cada uno tiene su nicho. Y lo de los hombres y todo. Y Lord of the Rings, Peter Jackson, te presenta todo esto en la primera película. Pero nada, vamos entonces a entrar a la primera película. Quiero que la gente sepa, A a desarmarla desarmarla. pedacito por pedacito. ¿Qué pasa? Es de suma importancia que tú sepas que Lord of the Rings no es la primera parte en esto. No lo es. No lo es. ¿Por qué? Cuando ya tú entras a Lord of the Rings, vamos a empezar, ya vamos a empezar. Cuando tú entras a Lord of the Rings, lo primero que te está diciendo es, hubo una aventura antes de esta. Algo pasó antes de esta Empezando. película. Empezando. Michael, would you have the honors? Would you like to start this movie? Pues la Vamos forma bien. no vamos a hablar del anillo todavía, de todo lo que pasa en el anillo. No, 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 Vamos a no. hablar de la aventura que pasa antes que ellos Claro, hablan. Vamos claro. ahí. Y después vamos Es a... súper interesante y me parece súper cool. Pero de nuevo, hay que ver esto no parados en el 2020. Hay que ver esto parados en el 2001. ¿Me entiendes? La verdad es que esta película, de la manera que Peter Jackson. Pues nosotros hoy por hoy sabemos que está la trilogía de The Hobbit, que es la historia que viene antes de Lord of the Rings. Y que Exactamente. su personaje central es el nada más y nada menos que Bilbo Baggins, el tío de Frodo Baggins, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver aquí, lo que me parece súper cool, es que de la forma que Peter Jackson lo hizo, como no sabían de nuevo cuál iba a ser el futuro para Lord of the Rings, ¿verdad? O sea, empezaron por esta. Ellos ya tenían, obviamente, planificada una trilogía. Y una trilogía que parte bien importante, Byron, como dijiste, parte 1, parte 2 y parte 3, pero no son secuelas. Esa es la gigantesca diferencia, yo pienso, ¿verdad? De lo que es una, qué sé yo, por decirte, una Terminator, una. O sea, cualquiera de estas películas que hacen la primera, ¿verdad? Con la expectativa del estudio. Y luego de ahí dicen, contra, vendió muy bueno, vendió muy bien. Vamos a inventarnos una segunda para empezar a sacarle chavo. Aquí Exacto. no pasó eso. No. De hecho, Lord of the Rings se filmó back to back, desde la 1 hasta las 3, Hasta él. mezcladas todas las Sí, escenas, y él estaba cansado inclusive. cuando terminó el Return of the King. Él se ve hasta más viejo. Sí.
Y él dijo, Sí, o sea, él dice, fue. I don't know why people don't do this. Y de pronto empezó a decir, Exacto. now I know why people don't do this. O sea, fue una producción bien intensa de prácticamente 2 años. ¿Me entiendes? 2 años, y esto es en grabación nada más. O sea, de 2 años en grabación. Sin hablar de la edición, sin hablar de la música, sin hablar de todo lo que viene después. Por eso, o sea, fue un mundo. Estas 3 películas fueron un mundo en el sentido de la creatividad detrás de ellas. Ahora, y me fui un poquito del tema, volviendo a la historia original, y esto es a lo que quería venir. Peter Jackson, empezando esta primera película, The Fellowship of the Ring, Peter Jackson hace algo bien interesante y es tirar pequeñas semillitas sobre la historia original de The I Hobbit. love it. Y I love eso that. a mí me I encantó. Y love that. volvemos. I love Para it. el Es algo tan espectacularmente hecho porque yo luego, o sea, ya más grande, me interesé y pues leí los libros luego de, ¿verdad? Luego de ver las películas. Pero la realidad es que para quien aún, o sea, con todo y no haber leído ni los libros, ni ver las películas, ¿verdad? Las modernas ahora de The Hobbit, quien haya visto la película, de repente tú ves a Bilbo escribiendo Here and Back Again, A Hobbit's Tale. Como que, wow, No, y nítido. ¿Qué será eso? cuando tú empiezas, él, claro, el que empieza es Bilbo contando, no, no, empieza Galadriel, pero cuando ya tú entras a la Pero eso es un historia, intro al mundo al de Lord of the prólogo, Rings un realmente, prólogo de lo que está, de lo que pero pasó antes, la historia como tal. es Bilbo, Bilbo es el que empieza, y tú ves el mapa, que para mí, pues, a mí es como que Geekdom, The el Lonely ma The Mountain. Lonely Mountain, y ves el dragón, y ves todo esto, y yo, wow, mano, qué brutal. Y vemos a Bilbo que extraña algo. Él extraña, él está extrañando algo. Añorando. Pero nada, vamos a empezar la película. El gran prólogo. ¿Qué pasa? The Fellowship of the Ring. Lo que está brutal es que para la gente que, no, como mis padres, que no saben nada de esto, te enseñan lo que viene en las otras dos entregas. Cuando está la gran guerra sobre el anillo, Claro. con los orcos, los elfos, junto a los humanos. Y todo esto, y te dan la historia de que pues se hicieron estos distintos anillos. Me imagino que tú sabes, los anillos son tres para los elfos, cinco para los dwarves eran, nueve anillos para el hombre, que esos son mis favoritos, los anillos favoritos son los de hombre, y un anillo que se hizo en secreto. Ese anillo que se hizo en secreto fue el anillo, The pues, One Ring, The One el Ring, anillo. el anillo. Y nada, ellos se enteran que hay un anillo más que se creó y Sauron está conquistando la Tierra Media. Y entonces el hombre y los elfos se levantan en contra de Sauron. Todo esto es prólogo. Se levantan en contra de Sauron. Ellos ganan, entre comillas, porque Isildur, el hombre, el rey Isildur, le picó los dedos donde estaba el anillo. Y no es hasta más adelante que aprendemos qué es lo que pasa con Isildur cuando llega a Mount Doom. ¿Es Mount Doom? ¿Qué se llama la montaña ahí? Mount Doom Mount Doom, es que es se oye como el donde malo. se creó el anillo. Sí, se oye como malo. Mount Doom. Pues, ¿qué sucede? Marco, tengo ahí que me enviaste algo. Ahí me apareció algo. Ah, ok. Ajá. Sí, ahora todo lo que me enviaste ahora está apareciendo en el live. Ah, no, no, se veo, se veo, Chévere. Ok, pues ¿qué pasa? Isildur va y te das cuenta más adelante que se quedó con el anillo. Y lo tiene aquí Que bien colgado. importante de nuevo, para los que no la han visto o para los que no la recuerdan, Isildur no es cualquier personaje dentro del mundo de Lord of the Rings, es un Ese personaje es bien el bien importante. Él importante. es el heredero Demasiado importante. del reino que gobierna a todos los otros reinos de verdad del mundo del hombre, como Él es quien el rey dice. de todos los hombres. El rey, bueno, ¿verdad? No puedo decirlo así para los que son religiosos eso, pero dentro de ese mundo, pues el rey de reyes. You're talking about Lord of the Pero Rings. Why are you bringing God into this? I'll just say, King of Kings. Él es el. Y no de Exacto. Omar. Y no tengo que. Pero. No, en el mundo de Tolkien es el rey de todos los Pero. hombres. La cuestión es que este rey, ¿verdad? Luego más adelante toca mucho en donde él falló. Porque la fallida de él es lo que realmente afecta y comienza el ciclo de lo que es la historia Con de todos El los con los Anillo, demás, ¿verdad? con No los tanto de demás. Lord of the Rings, pero del anillo, ¿me entiendes? Y quien nos está contando la historia del prólogo es Galadriel, y Galadriel nos deja saber que el anillo tiene
sentido propio, Mente tiene propia. mente propia. Y el anillo siempre va a estar buscando regresar a su amo. Y entonces el anillo como abandona a Isildur y se queda en el agua. Y como dice la narradora en ese tiempo, el anillo se encontró con alguien que no esperaba que lo encontrara. Y fue Sméagol. Algo inesperado. Algo inesperado, exacto, gracias. Algo inesperado fue Sméagol y convierte a Sméagol en algo que no es normal. En un monstruo que no es normal, le da larga vida. Le da como 600 años de vida. 800. Una cosa así, Mi una cosa ridícula, como gente, por 300 favor, si puntos. ustedes saben, nos corrigen abajo en los comentarios, nos dejan saber lo que están pensando, a ver si estamos bien. Ok, otra cosa que el anillo tampoco quiso que pasara fue que Bilbo encontró el anillo. En las historias También. pasadas, Bilbo encuentra el anillo en la cueva, en Riddles in the Dark. Lo encuentra y se queda con él. Y ahí es que empieza la historia de Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. Después que Bilbo encuentra el anillo y el anillo siente que su amo ha regresado. Bueno, Ha dice. despertado. Ah, cierto, Christian, tienes razón. Más en Return of the King es que nos dejan claro que fue Pero Deagle el que lo eso es encontró. para la próxima. Chico, pero. Eso es para la próxima, muchacha. Cristian, no papi, Cristian es un duro, Cristian es un duro. Cristian, recuerda, estamos nada más en Fellowship. En el Fellowship Estaba en la nos dejan. primera. Eso Sí, es en la spoiler. primera. Galadriel dice que fue Sméagol quien lo encontró. Eso es lo que dice Claro. la narradora. Ok, ya, vamos a empezar el Lord of the Rings como tal. Ya de, eso fue la mega intro. Vamos allá. Empezamos la película, mano. Como habíamos dicho, Bilbo escribiendo su libro. Y ahí es esa primera escena donde empezamos a ver todos estos personajes. ¿Verdad? Por lo menos algunos de ellos. Conocemos a Bilbo. Nos hablan un poquito de The Shire. The Shire, ¿verdad? Que es donde viven los hobbits. Estos seres que son humanoides, ¿verdad? Con rasgos humanos. Pero que miden mucho menos que una persona average. Un adulto hobbit puede medir entre 3 pies y medio a 4 pies. Entonces son personas extremadamente pequeñas. Yo que soy pequeño, son más pequeños que ellos. Ah, Ellos son mucho más ellos no me hacen pequeños. sentir tan mal. Ellos no me hacen sentir tan mal. Y te muestran que los hobbits viven una vida, y esto es bien importante que lo mencionen, porque te muestran a dónde llegan, a dónde son capaces de llegar los hobbits, ¿verdad? Que te muestran que ellos son unos seres bien simples, son unos seres que hacen mucho, o sea, son granjeros, trabajan la tierra Son con bien animales, pacíficos, son es una comunidad bien bien pacíficos, pacífica. Tú sabes, viven en inclusive. sus granjitas haciendo las cosas de ellos. Ellos están bien metidos en lo de ellos. Y otra cosa que mencionan es como una raza olvidada. Como que la gente no respeta o no le dan importancia a los hobbits. Saben que están ahí, pero dámelos por allá. Exacto. Y la Y verdad es que dicen ellos son algo grande que iguales. tocan después. Que cuando pues la aventura empieza, es como que no, 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 no. Si esto pasa, todos se van a pique. No es que los hobbits se van a quedar en Exacto. nada. Continúa, Exacto. mano. Inclusive una de las escenas extendidas. Mano, es que la versión extendida de Lord of the Es la Rings mejor, es la mejor. le da perfección. De verdad, le da perfección a la película. Porque la película sola funciona súper bien de por sí. O sea, eso no hay que añadirle nada. Pero lo que añade le da como que un poquito más de peso a ciertos temas como lo que estamos hablando. Y una de esas escenas es luego de que, ¿verdad? Vemos a Bilbo escribir su libro y todo lo demás. Luego de eso, no me acuerdo si era esa misma noche, no, la noche anterior, vemos a unos viejos bebiendo en una barra y están tomando todos, ¿verdad? Cuando Sam le dice, bueno, cuando Frodo le dice a Sam, oye Sam, pero invita a Rosie a bailar y toda la Que cuestión. ahí vemos Y el su el la ese es el amor de él, que es algo sí, como ese es el enchule de chulo Sam. de él. Pero en esas primeras escenas vemos a unos viejos hobbits decir, oye, lejos de, ¿verdad? O sea, a las afueras, se dice que se está montando algo feo. Se dice que las cosas se están poniendo feas. Hay una guerra que se está montando. Esa es la extendida nada más, porque la normal no lo habla. Sí, eso es en la extendida. Y otro de ellos le responde, mira, pues, como que déjalos a ellos allá. Nosotros en lo nuestro y No ellos nos en va a lo de ellos afectar. y eso a nosotros no nos va a afectar. Olvídate de eso. Y la realidad es que luego más adelante de la película vemos algo Que que apunta a lo contrario. Apunta a lo contrario. sí les va a afectar. Ok, sabemos que hay una celebración importante sucediendo en Hobbiton. Y es que Bilbo está cumpliendo 111 años, creo que son.
111 111 años. años. Y 111th birthday. Y Gandalf viene a visitar y ahí conocemos a Frodo. Y Frodo es como que bien panita de Gandalf y ve a Gandalf como el abuelo que... El abuelo que todos queremos. El abuelo que todos queremos. Y en la versión extendida vemos una conversación bien interesante de Gandalf y Frodo. Y Frodo está preocupado por Bilbo. Y dice, yo siento que Bilbo está escondiéndome algo. Él está raro últimamente. Algo va a pasar esta noche. Pero Frodo no sí, sabe. Como que él Gandalf se trae algo entre manos. Ah, algo tiene escondido. Gandalf sí sabe lo que va a pasar. Porque después vemos que sí que él sabe. Pero Frodo le dice, él está raro, está viendo sus mapas de antes y le encuentro que está todo el tiempo como que, como agitado. Rebuscándose. Como en algo. Sí, algo le está pasando. Y Gandalf como que lo mira raro. Como que sí, esto se está dando cuenta que algo está pasando, pero como que hay algo más. Hay algo más extraño que está pasando. Y nada. Sí. Vemos a Gandalf que se encuentra con Bilbo, ya vemos que son amigos desde hace años. Gandalf, los hobbits no son muy locos con Gandalf, porque la última vez que Gandalf estuvo en Hobbit fue la aventura de Hobbit. Que para los que no exacto. saben, pues Hobbit, que salió, aunque salió después de Lord of the Rings, Hobbit pues es la precuela a todo lo que es de exacto. Lord of the Rings. Así que imagínate que todo eso estaba pasando antes de... Y Gandalf habla con su amigo y todo, y continuamos, Marco, ¿qué está pasando después? Aquí ya Gandalf, ¿verdad? Vamos adelantamos un poquito para tampoco llevarnos toda la noche a pegar, porque imagínate, si no, vamos a narrar no. 3 horas. No, estamos a 3 horas de la película. Pero lo bien importante aquí, como estábamos diciendo, que vemos que los hobbits son personas bien felices, bien alegres. En la fiesta conocemos a Merry, a Pippin, que van a ser otro de los hobbits que van a ser envueltos en la aventura, ¿verdad? No, y los y vemos cómo que son... Aparecen. El character arc de ellos es excepcional. A mí algo que me gusta mucho, ¿verdad? Y hablándolo hoy, antes de que lleguemos a la tercera parte de todo esto. Ya sabes, Cristian, antes de que hablemos. Lo que te acabas de decir del character arc. Muchas veces en las películas no vemos mucha evolución de un personaje. Solo vemos al mismo personaje mientras le cambian la situación de cada secuela, ¿verdad? De Merry y Pippin es bien, bien cambiante. Porque tenemos dos personas... que eran dos personas traviesas, alegres, vamos a beber, vamos a pariciar, vamos a comer y a jaltarnos y la joda, como quien dice. Tenemos que comer 6 veces, que si los me das desayuno, y literal. El mundo le va a dar vuelta. Pues, inclusive vemos a Gandalf, ¿verdad? Y como los regaña cuando los ve después de que ellos tiran un cohete y revienta el dragón. Gandalf mano, no soporta esta película. Yo te iba a decir, yo viéndola de nuevo, yo decía, contra qué malo que era Gandalf. Gandalf era bien malo con ellos, bien malo. O sea, todavía no me llega a esa parte, pero cuando están en Moria, de la forma que él habla a Pippin, dije, contra chico, no le hables así tampoco, no es para tanto, dale break al muchacho. Pero bueno, la cuestión es que explota, ¿verdad? Estos fireworks y vemos ya Gandalf, esa posición de tú sabes, vamos a regañarlos, coja por la oreja y los pone a fregar. Ajá, aquí vemos que Gandalf es ahí una persona respetada, ¿me entiendes? Respetada. Como dice Belmari en los comentarios, Gandalf intimida. Y Gandalf a ti te dice... No, cuando Gandalf... Ok, so Gandalf se está dando cuenta que, ok, vamos para el cumpleaños, Bilbo hace lo que va a hacer y hace un truco que se desaparece. Y Gandalf como se que... Se pone el anillo, no es que desaparece. Exacto. No, pero se ve. Ahí es que te... No, pero es que ahí tensión. Es que te muestran qué es lo que hace el anillo. Hay que crear tensión, ahí es que te muestran. Aunque sea falsa, papi, se sabe. Muchacha. Sé que tienes prisa, chulo, pero cógelo con calma. Ok. Pues, ¿qué pasa? Se desaparece porque se puso el anillo. Y Gandalf sabe que no todos los anillos hacen eso. Y va donde él y habla con él. Y vemos a un Bilbo que no quiere salir del anillo. Y Gandalf le dice, dámelo. Hasta casi sin darse cuenta. Dáselo a Frodo. Sin darse cuenta. Dáselo a Frodo. Porque Bilbo como que le dice, sí, eso es para Frodo, vamos a dejárselo. Y Gandalf le tiene que decir cuando ya Bilbo se va. Porque la historia es que Bilbo quiere nuevamente aventurar y se quiere ir. Okay. Y él no tenía el anillo en el bolsillo. Y Gandalf le dice, papi, déjame el anillo. No me dejaste el anillo. Y él dice, y tú ves a me encanta porque tú ves a Bilbo como que en un trance. Como que, no, yo lo dejé. Y después dice, no, está aquí.
en mi bolsillo. Pero Sí, como que, mira, ¿quién se de hubiese verdad dado él no, cuenta que estaba de en mi verdad él no se da bolsillo y cuenta todo que es mi así? bolsillo. Pero ahí tú ves The Hold, el anillo tiene con Bellboy. Y más adelante vemos lo que pasa. Y No, y Gandalf. ahí mismo inclusive, ahí mismo, porque él le dice, ah, míralo, estaba aquí en mi bolsillo, es que como que no me di No me cuenta, di y de repente ahí cuenta. mismo empieza a dar un giro 180 y empieza a decir, No lo voy pero a es que dejar. después de todo, No lo voy a dejar, te lo juro. yo lo Exacto. encontré, Yo yo lo agarré, mine. es mío, ¿por qué debería dejarlo? ¿Por qué Exacto. debería dejárselo? Y Gandalf. Y le dice a Gandalf, Wow. tú lo que quieres es quitármelo, tú lo que quieres es Y quitármelo. es como que, Y ahí es que wow, Gandalf se calm le your horses. pone. Y Gandalf se pone como tu fondo, todo oscuro. Y dice, Do don't. not take me for a conjurer Tricks. I want to help you. tricks. I'm not trying to rob you. I'm I want to trying help to you. help you. So ya tú A ves mí lo que me que encanta de Gandalf. ese actor, hermano, dame un Sí, minuto, wow, porque es Ian que quiero hablar McKellen, de Ian Ian McKellen. McKellen. Yo quiero hablar de Ian McKellen porque es que Sir Ian McKellen fue, yo creo que un hueso tan importante de esa película. Su interpretación de Gandalf estuvo Brutal, brutal. tan brutal, tan on point, y lo que me encanta es que tú ves momentos así y luego más adelante en la película, momentos donde él es bien fiero, ¿me entiendes? Donde es fierce, donde muestra su cara ruda, como quien dice, de aquí mando yo. Y hay Gandalf es otros una de momentos que tú esas lo ves, escenas. claro, y hay otros momentos que tú lo ves, bueno, y ahí mismo en esa misma escena, donde tú lo ves tan dulce, tan suave, tan, Él es si yo lo como que un quiero es padre ayudarte, tan tierno. aconsejador para La verdad es que sí. Frodo y todo eso. Pero nada, vamos a cerrarlo. Ok, so Gandalf se dio cuenta que este anillo puede ser el anillo. Puede ser. Y Gandalf se va corriendo a investigar a las bibliotecas porque antes no habían iPad ni nada, ni Google. Que Va. tuvo una visión. ¿Qué? Porque tuvo una visión, acuérdate de eso. Dale, Pues dime, él porque tú vas. pensaba a ¿Cuál es todo la esto. visión? Ah. No, muchacho, no, no es eso, pero a ver, todo esto lo que le dice a Bilbo es, en este mundo no hay muchos anillos Que mágicos. hagan eso. No, 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 que hagan eso sí. Él no le dice que hagan eso. Lo que le dice que no hay muchos anillos mágicos, o sea, que Ah, no hay sí. tantos anillos Y mágicos, los que hay and no none se of pueden them tomar can a be used la like. ligera. No se pueden tomar a Exacto, la ligera. como que no hay muchos y ninguno de ellos es para que se usen Tan ligeramente. ligeramente como lo estás haciendo tú. Y sí, porque la realidad es que todos los otros anillos, lo de los hombres, lo de los enanos, lo de los enanos es un tema aparte, pero los hombres y los elfos, todos ellos hacen lo mismo. Si ellos se ponían el anillo, se hacían invisibles, pero es porque eran transferidos a otra dimensión. Pero eso es otra Correcto. historia para otro Sí, momento. eso es otra, ¿no? Ok, Por eso. lo que a Gandalf le chocó fue que frente Cuando lo a él, quiso agarrar. Bilbo le dice, My precious. Le digo, ¿pero quién más dice eso? Yo no me he oído eso una sola vez. Y ahí que se va a investigar. Y cuando él está en los libros buscando, quien le decía My precious era Isildur. Sí. Isildur decía, esta es mi preciosa, yo tengo que cuidar este anillo mío. Y solamente revela los secretos en fuego. Sí, mire. Saludos a Dominic, que por fin se conectó tarde, pero llegué. Gracias, Dominic. Y él regresa y lo pone en fuego y sí se da cuenta que el anillo es el tal anillo. Pero algo bien interesante, que ya estamos, tenemos que hacer algo, porque algo bien interesante es que él no puede coger el anillo. Porque como que él, como que el anillo lo Tan tienta, pronto por decirlo trata de de cogerlo, ve una visión Sauron. inmediata de breve segundo De del ojo Sauron. de Sauron que juega una parte bien importante De en Sauron. toda la película. Pero algo que cuando tú estás viendo la película, que está. Oh, Peter Jackson es brutal. Gandalf está sentado en el trance de que mi preciosa, qué sé yo. Y Frodo la coge como si nada. A Frodo no le afecta el anillo como le afecta a los demás. Y ahí es que pues, tiene que empezar la aventura y vamos a sacar a Frodo. Y cuando Gandalf le está contando todo a Frodo. Le está diciendo, keep it secret, keep it safe. No le digas a nadie, no le digas a nadie. Y está Sam, Voy a buscar ayuda. y Sam está ahí. Voy a buscar Así. ayuda. Voy a buscar ayuda. Chicos, ¿sabes? Está Sam, y pues por presentado, pues Sam está en la aventura. Frodo se va con Sam solo a hacer lo que Gandalf le dijo. Ahora hay que ir a donde Elrond a buscar ayuda, a ver qué vamos a hacer. Yo voy a buscar ayuda con mi amigo. Mi confidente es Mi queridísimo amigo. my best friend. Y algo bien importante, él es el más alto de nosotros. Él es el maestro de nosotros. Si yo no puedo actuar sin avisarle al maestro. Ten. Continuamos, dale, Marco.
Mano, Oh qué my God. traición. The world building in this movie is amazing. Mano, es que lo que te digo, sabes que algo que en aquel momento no se veía tanto y hoy día ya lo están haciendo por un tubo y siete llaves, pero desde aquel momento, mano, ¿cómo tú manejas tantos personajes en una película? ¿Cómo tú introduces tantos personajes sin dar tanta información, ¿verdad? Como para hacer que la película ligera. Y a la misma vez uno decir, no me hace falta nada, yo entiendo a este personaje, entiendo su propósito, entiendo más o menos de dónde viene y hacia dónde va. Se acabó. Y ya. Y, tú sabes, y no son cuatro, no son cinco, son como 10 y 12 personajes diferentes que cada uno es importante. Porque esa es la Todo, otra, que todo. en muchas películas que hay muchos personajes, vemos tantos personajes que son irrelevantes, que lo tienen ahí para fill up, ¿verdad? La Runtime. pantalla, pero exacto, pero la realidad es que no son críticos a la película. Aquí cada uno juega un rol tan Todos, importante. todos, todos. Vamos a llegar, todavía no hemos llegado a los 9 que son. Pero todos Tocha. son importantes, hermano. Todos hacen su pieza. Ok, antes de Gandalf dice que es importante, los manda a Prancing Pony, a Frodo y a Sam. Y les dijo, nos vamos, yo me voy a encontrar con ustedes allí después que yo hable con el maestro. Vemos a Sam y Frodo se encuentran con Merry y Pippin, que estaban robando en la granja de uno de los hobbits. Pero algo bien importante es que vemos un lugar tenebroso. Vemos un lugar bien oscuro que están maltratando a Gollum. Porque Gollum es el único que sabe dónde está realmente o quién tiene el anillo. Y lo Y esto lo único. explican en The Hobbit. Lo explican en The Hobbit. Y lo único que sacan maltratando. ¿Cómo es? They were torturing him. Torturando, Lo estaban torturando. torturando. Lo único que le sacan es. Marco, ¡Sala! ¡Pagus! Y salen mis personajes favoritos, los Ringwraiths. Nazgûl. Nazgûl. Ay, me encantan estos personajes. Me encantan. Son tan intimidantes. Y no hemos llegado a Two Towers. Que en Two Towers Sí, están. Ellos no, la estaban ya verdad. aquí. Pero en Two Towers. ¡Damn! O sea, la elevaron. Y salen Pero estos vestidos de negro. Con sus caballos todos ensangrentados. Oh, rojo. Una cosa Sí, con toda, como si ¿verdad? estuvieran muertos, pero todavía vivos. Oh my God, I love the Nazgûl. Me encanta. Mi gente, comenten abajo. Dale like, dale share. Déjanos saber si te está gustando. Y si, mira, si tienes un personaje favorito y hemos llegado, déjanos saber. Dale. Ahí, como bien dijiste, estaban llegando, ¿verdad? Al pueblito de Bree, donde le manda Gandalf y les dice, yo me voy a encontrar allí con ustedes. Y ellos llegan y la realidad es que no se encontraron con él. Llegaron, Y preguntaron por fueron, pero Gandalf antes de y no fueron estaban. perseguidos por un Nazgûl. Fueron perseguidos por Fueron un perseguidos Nazgûl. por un Nazgûl y ahí es que Merry y Pippin se dan cuenta. ¿Qué es lo que? Espérate, ¿por qué? Sí, Porque como ellos le que, dicen ¿por qué tú Black estás huyendo? Riders. Ellos están metidos como Black Riders. La Sí, en gente aquel no lo momento ve sí. como los Nazgûl. La gente lo ve como unos Black Riders. Pues nadie sabe lo que son, nadie sabe lo que Exacto. Y son. están buscando algo. Y es Merry o Pippin que le dice, ¿por qué están buscando a ti? ¿Por qué es lo que está pasando? Y ahí se dan cuenta que es algo más serio. Pero llegan al Prancing Pony y es importante que Gandalf les dice, no digas que tú eres un Baggins, no lo digas, Claro, sí, no lo no digas porque lo te están digas, buscando. porque están buscando a Baggins. ¿Y qué Mira, pasó? antes de continuar, quiero retroceder porque esa escena del chase del Black Rider siguiéndolos. Cuando primero el Black Rider se baja, ellos se esconden como Un en una entrada, tronco, ¿verdad? Que en hay un en un tronco. tronco que creó un vacío abajo en la tierra. Ellos como que se esconden ahí pegaditos. Esa es una de mis pocos. Mira, esta película es casi Ahí perfecta. va, ya va, vamos a tirarle la mala. Y es que es importante. Ajá. Tú me quieres decir, esa cosa se supone, ¿verdad? Como te lo venden. Es que ellos sienten El el anillo. anillo los llama para que ellos lo lleven a su maestro, ¿verdad? A su master, que es Sauron. So, ellos sienten el anillo, ellos se supone que pueden presentir dónde Sí, pero el está. anillo no Mira. actúa tanto hasta que tú te lo pones. Pero es Cuando tú te que, lo pones es bueno, que el pero es que no es eso. anillo, ellos están como que... Frodo, en medio de que ellos están ahí, y claramente el anillo empieza a afectar a Frodo para, como quien dice, ¿verdad? Para que a propósito ellos lo puedan ver. Exacto.
Y tú los ves a ellos y están, como tú dices, olfateando, como que lo siento, está Brutal, aquí sienta, cerca. está. Oh my God, esa escena me encantó. Pero chicos, a la misma vez, por un lado uno dice, ay Dios mío, pero por otro lado, chicos, tienes el anillo ahí a 6 pies de donde tú estás y no lo puedes sentir, de verdad. ¿Qué tú quieres? ¿Que maten a Frodo ya empezando? Obviamente uno dice, contra Dude. la película tiene que pasar, pero Exacto, dude. Dude. por Y Dios. después, no, y después cuando llegan al botecito, hay como cuatro más ahí mismo. Como que había Sí, cuatro también. y yo, de. Nada, llegan Pero bueno. allí y están en la barra y vemos que pues en la barra sí los tratan. Los Ya tratan empieza la como maquilla de seres pato. normales en Prancing Pony. Y Prancing Pony sale, que me acordé los otros días, sale también en Hobbit, en la 2 de Hobbit, lo vuelven a traer. Con Thorin y Gandalf. Ok, so nada, estamos ahí, dice Dominic, exactamente, el anillo busca a su amo. Y Dominic ya está matando Matando a a Frodo. Frodo. Frodo murió aquí como 3 veces ya. Ok, Es so que está en el momento. llegan allí y se dan cuenta que alguien los está mirando. Y más Sí, imagino. adelante, esa Mary, porque es que ellos son bien No, ignorantes Mary, en no. esta Pippin, Pippin. Pippin, que es menso. Son bien mensos, bien ignorantes. Y dice, sí, yo conozco un Baggin, está allá atrás. Y ellos, oh my God. Y Y Frodo rápido va a apoyar. ¡Llega tu Frodo, Baggin! como que, oh God, shut up. Y conocemos a Strider. Strider lo salva y dice, wow, qué manera tan sutil de mantenerte escondido. ¿Ah? Y Strider se lo lleva y dice, ustedes están siendo seguidos. Esas cosas no Y descansan, ahí no duermen. es que ellos aprenden lo que es un Nazgûl. Él les explica más a Les fondo explica lo que es que un Nazgûl. son Los. los ¡Uy! Dale, hombres. dilo tú. ¡Uy! Dilo tú. Ahí es que él les explica, esos son los Nazgûl. Ah, que son los Nazgûl. Es que él les explica a todos los hobbits. Los Nazgûl son los reyes, los 9 reyes que le dieron un anillo hace años atrás, ¿verdad? Cientos, miles de años atrás. Y que fueron corrompidos. No, hace 3.000 años atrás, porque hace 3.000 años es que había sido la La guerra guerra. esa. Que ahí fue cuando Sauron So. los llamó. Y los Nazgûl son los 9 humanos Los they nueve were reyes bound by darkness. que By fueron the corrompidos, darkness. perdóname, que fueron corrompidos por el anillo. Y Por que la. entonces ahora están ni en el mundo de los muertos ni en el mundo de los vivos. Están Están en limbo. decrépitos prácticamente. Están en el limbo, Están en el limbo. controlados por Sauron, Uf. controlados por el Will of Sauron. I love Que it. Me nuevamente, encantan los el Nazgûl. Will de Sauron está representado por el ojo que en una visión vio Gandalf cuando trató de agarrar el anillo. Pero ahí es que ya vemos, ¿verdad? Ya como empezamos a ver la mano de Sauron empezar a estirarse, a tratar de agarrar lo que es de Y él. activarse, porque los Nazgûl no estaban en movimiento hasta que Sméagol les dice lo que hay. Porque fue cuando Sméagol dice Shire Baggins, ya ellos saben, ok, hay que ir al Shire Ahí y es hay que. que buscar a esta persona. Y ahí es que se activan. Saludos a Cassian y a Charlene Reyes, que se acaban de conectar. Gracias por conectarse. Les denle share y like. Dominic, que fueron corruptos, ya mete el gobierno de Puerto Rico. ¿Para qué? ¿Para que ¿Tú te se les imaginas? ¿Tú te unan? imaginas? ¿Tú te imaginas unos Nazgûl PNP y todo No, eso? tacho. Y el Departamento del Trabajo tiene su anillo también. Nada, continuamos. Y vemos que los Nazgûl sí lo persiguieron al Prancing Pony. Y vemos un fake out de que los Nazgûl sí lo mataron apuñalándola. Y ahí por primera vez escuchamos los gritos desesperantes de los Nazgûl y todo esto. ¡Oh, my God! ¡Mi droga! Pues nada, luego conocemos que el Strider como que los va a ayudar y los va a dirigir a donde tienen que llegar. A donde pues Él todavía los estamos ahí. moviliza porque ellos le dicen: Sí. Mira, es que nosotros estamos esperando a Gandalf. Y él les Y dice: Mira, Gandalf Gandalf ya no va a no llegar. O está sea, con ya, para nosotros. ahora ya Gandalf no va a Gandalf llegar. no va a llegar. ¿Y qué Exacto. pasó con Gandalf? La mujer, Gandalf tuvo que, bendito, enfrentarse a su. ¡Lo pillaron! Mano, pero ahí uno ve la diferencia seria. ¿Quién sería el Sauron Boricua? ¿Mi Zipaque? Y esto aquí sería Valla Mordor. Y la Torre de la Ciencia es la Torre del Ojo. Yo creo que, Bueno. ok, Vázquez, no, no, Vázquez es un Nazgûl y Ricardo Rosselló es el ojo. Ah, el que está Todo está en mi controlando control. ¡Mira! ¡Dejen eso! ¡Estamos Dios despiados! mío. ¡Dejen La eso! cuestión ¿Y quién es? es que Gandalf, Saruman es Eduardo para. Batia. La cuestión es que. Saruman, que es el, ¿verdad? El maestro de lo que era Gandalf,
Saruman y Gandalf tienen esta lucha, porque Gandalf se está tratando de irse y Saruman le está cerrando todo, porque ahí es que Saruman le revela: Yo tenemos que estoy contra unirnos Sauron. a Sauron. Aquí todo el mundo se va a ir a pique. Ok, estamos hablando de la película, pero vamos a explicar. Saruman es el mago blanco. El mago blanco es el mago más alto de los El líder de cinco que hay. Son cinco. Saruman, el blanco, Gandalf, el gris. Dos que se mencionan, pero no se ven. Y uno que vemos en la precuela. El Brown. Radagast. Radagast the Brown, ¿verdad? The green, no. Creo que era The green o the blue, no me jodiendo así. No, Me no. apunto más adelante. Él es como Brown. Ay, qué sé yo. Mira, pónganlo ahí que era Radagast. Lo más alto es Saruman y después Gandalf. Entonces, por eso es que vemos que Saruman le da una paliza a Gandalf. ¿Ok? Y todavía no podemos revelar lo que pasó en la segunda, así que no lo pongan. No me pongan lo que pasó ahí. No, no, Está no, bien, no. ok, no lo pongan No todavía. digan nada, no digan nada, no digan Estábamos en nada. la primera, estamos en la primera. Y Saruman lo manda para arriba a la torre. Algo que está brutal, que no es hasta Two Towers que lo tocamos, es que Saruman tenía un bosque precioso en donde está la torre de él. Tiene un bosque precioso. Lo que Y era Isengard. cuando... Ah, ¿cómo? Lo que era Isengard. Isengard era precioso. Pero no es hasta que vemos que él está en cahoots with Sauron que hay... A mí, ok. Algo que me que vamos a provocar las precuelas, que algo que me molesta como de las precuelas es que ya tú sabes dónde va el camino de Saruman. Y Claro. cuando traen a Saruman en Hobbit, es como que he's gonna betray you, es como que he's gonna betray you. Es como que kill him now. Y como que tú sabes lo que va a pasar y está pues está brutal. Pero me gusta porque en Hobbit presentan como que Saruman siempre se ha visto por encima de todo el mundo. Sí, bien Y arrogante. sí, y Christopher Lee como Saruman. Dios lo bendiga, ¿verdad? Que se murió. ¿Sabías que él fue el único de todo el cast que llegó a conocer a J.R.R. Tolkien? Oh my God. Brutal. Y realmente él quería ser Gandalf, no. Él quería Él ser tiraba Gandalf, tirando para ser pero... Gandalf, pero. Oh, he was so good as Saruman. Oh my God. I hated him. You love Perfection. perfection. Y nada, pelean, Gandalf pierde, eso, Gandalf está fuera de la película por ese rato, como siempre. Y está el Strider, todavía no sabemos el nombre, el Strider está llevándolo, pues, a donde tienen que llegar. Pero los Nazgûl siempre están detrás de él. Así que Strider lo deja como en una montañita, que no me acuerdo el nombre de ese lugar. Espérate, el Christian dice, los dos que no se mencionan eran azules y Radagast era The Brown. Gracias, Christian. Era de Era Brown. Ah, bueno. Radagast era The Brown y los azules... Se mencionan, pero no se ven. No se ven en Sí, ninguna los película. mencionan, pero no, no se ven. No se ven. Ellos son como los segundos, tercer nivel, yo creo, de poderoso. Radagast es el último. Y Radagast es el menos que respetan. Pero ¿Sabes tuvo qué? razón. Pero tuvo razón. Tuvo razón. Algo que lo voy a mencionar ahorita, no lo voy a mencionar todavía porque es bien importante sobre todos estos magos. Ok. Y voy a poner eso con unas entre Ok, comillas, que so ahorita voy a tocar eso. ellos llegan a este lugar que en Hobbit lo volvemos a ver. Y mano. Los dejan ahí de noche. Strider se va a averiguar qué es lo que está pasando más adelante. Y Merry, Pippin y Sam haciendo una fogata. Yo los quiero matar, Yo yo los los quería mato. matar. Yo los quería matar. Yo lo. Mi gente, yo volví a Frodo ver esta estaba película después tratando de de tantos dormir y él se años. levanta como que, ¿Y ¿qué Frodo, es qué ese es olor? Y mira para esto? atrás. ¿Quieres salchicha? ¿Quieres salchicha? Papi, iban a morir por una salchicha Carmela. ¿Y quiénes los buscaron? ¿Quiénes los encontraron? Los Y Nazgûl, porque Frodo los les Nazgûl dice, siempre mira, odios anormales, apaguen el están... fuego. ¡Hello! Y los Nazgûl ahí. Y ahí tenemos nuestra primera escena así de acción grande. Según, pues, bien geek, esta fue la escena que le mostró Peter Jackson a Warner Brothers. La escena cuando Strider está peleando contra los Nazgûl. Y ahí fue cuando dijo Warner Brothers, dijeron, ok, se ve cool, vamos a hacerlo, vamos a meterle mano a esto. Se ve interesante. Y esa fue la que dio la luz verde. Y lo más importante que pasa es que Frodo ya lo lastima. A Frodo le petan el Morgul Blade. Ok. Esta escena es tan, pero que tan importante. Vemos por primera vez los Nazgûl cómo se ven físicamente. Vemos que son reyes muertos. Porque los Nazgûl tienen sus coronas y todo. Eso está brutal. Pero no Sí, fue como un fantasma casi. cualquiera. No, más adelante revelan que no fue cualquiera el que les petó el Morgul Blade. Fue de los nueve
El más poderoso. La casa Dominic. Dominic dice, recuerda que el gobierno busca el alimento del pueblo, por eso lo encontré. No sirve, no sirve. Mira, entonces, ¿qué son los narcos, man? Como popular. O algo así. Hacienda. ¿Qué son los narcos? Hacienda. Hacienda. Bueno, Mira, seguimos, seguimos, los seguimos. narcos le dijeron, mira, recuerda meterte en el CCO 2020. Tenemos apuntado cuatro hobbits. Recuerda, Vamos, vamos, cuatro y un espetado y un herido. marca Un tres. herido. Marca atrás y un herido. Ok, es bien importante cuando lastiman a The King of Angar, era el más poderoso. De los nueve. Ese fue el que les petó. Pero no lo conocemos todavía. Lo conocemos más adelante. Que ese fue el que les petó Exacto. a Frodo. ¿Y qué pasa después, Marco? Para yo no estar aquí tampoco. No, no, no. Después de eso vemos cómo rápidamente. Bueno, lo primero es que vemos, obviamente, cómo Strider claramente contra cuatro Nazguls, que él te está diciendo lo poderoso que son, o lo, ¿verdad? El espectro que son. Y él va ahí a toda fuerza, A a toda proteger mano, al anillo. atacando para proteger a ¿verdad? Los A hobbits. los hobbits. Y a todo esto, él todavía no sabe lo que ellos están cargando a todo esto. O fíjate, 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 fíjate. Yo no recuerdo bien en los libros, pero en la película por lo menos nunca te dicen, ¿verdad? Y no necesariamente aluden a eso. ¿Quién sabe si Gandalf le había dicho anteriormente a Yo creo que Strider que sí. llegara ahí, que se Yo iban a creo que sí. encontrar? Yo creo que sí Porque porque él sabía él mucho. sabía que Sabía Gandalf iba mucho. para allá. Le dice a ellos, soy un amigo de Gandalf, él Si sabe quién no es Gandalf. llega, yo sé como el Y no plan llega y él B, yo sé como dice, el plan B. exacto. Y él dice, él no va a llegar, vámonos. Y Vamos. es como que, pero vámonos a dónde, ¿cómo tú sabes para dónde íbamos? ¿Me No, no, él entiendes? sabe. Y ellos no, los hobbits no Yo creo confiaban en él. que Los tal, hobbits no tal vez. confiaban en él Claro. hasta que él mostró, tú sabes. Claro, pero bueno. Ok, conocemos cuando le petan eso a Frodo. Vemos que Frodo se está yendo. Eso va a Pero convertir sea, a Frodo en un Nazgûl también. exacto. Y conocemos a la elfa Arwen. Esa Arwen. cara, Byron. Esa cara tuya. A la elfa. En vivo y a todo Es bella, ella es color. bella. Me fui. Aún es bella. Mira, hay una reunión que ellos hicieron. Cuando esa mujer salió, qué bella. Qué bella se ve. Conocemos a Bueno. Arwen y vemos que Arwen tiene una historia con el Strider. Y le Hay algo ahí. dice, hay algo ahí. Y le dice, déjamelo a mí, porque mi caballo es más rápido. El caballo de ella, pues no es natural. El caballo es más rápido y yo sé que yo lo puedo cubrir. Ok, ahí empieza la primera separación. Va Frodo con ella y tú ves la escena de los Nazgûl detrás de. Y ella tratando de mantener a Frodo en la Y luz. ahí vemos por primera vez magia elfa. Ahí vemos por primera vez cuando ella cruza el río y los Nazgûl están detrás de ella. Tienes los cinco de ellos, pues no estaban De los los cinco Nazgûl completos. Los hablan en nueve. esa. Yo creo que los Nazgûl ahí es que la primera vez que hablan. Sí, le In the dice, Give us the halfling, halfling, she she is. elf. Oh my God, estamos. Come claim him. Come Nada, claim him. la que sea es que ahí por primera vez es que vemos contra estos elfos no son solamente seres que se crean, ¿verdad? Que son Es que mejor que los demás. son de La los más poderosos. realidad es que son bien poderosos. Son Ahí es bien que vemos por poderosos. primera vez cómo ella empieza a chantear, ¿verdad? Su lenguaje elfo para llamar a los poderes de la naturaleza. Y viene esta estampida, literalmente estampida, ¿verdad? Caballos en forma de agua, a llevarse enredado a los Nazgûl por el río por ahí para abajo. Y darle a ella, ¿verdad? Su pasaje para que se pueda ir Y libremente sí, y con Frodo. llegamos y vemos por primera vez este gran mundo o este gran pueblo, Rivendell. Para mí Rivendell es como icónico, mano, y vamos ahí. Y algo que estuvo bien interesante, que no me acordaba, porque es una película y tiene que ir un poco más rápido, Frodo estuvo como una semana o dos Sí, acostado. le dicen como 10 días, una cosa así, ocho Como, días. él estuvo, si están abajo en el chat, por favor, coméntenme y déjenme saber si saben exactamente cuántos días. Y Gandalf estuvo allí. Y Gandalf le explica, pues, fui salvado por las águilas. Y pues, ahí viene el revuelo con las águilas. Es la primera vez que lo vemos. Y algo Comenzaron las que. águilas para ir hasta Mount Doom. Exacto, ese es el revuelo con las águilas. Yo creo que lo explican, ¿verdad? Ok. Nunca lo Nunca lo explican, explica. nunca explican. En el libro, sí. Lo que pasa es que en las películas te lo ponen como que nos montamos en águilas y Si las fuimos. águilas son Pasa como que. ex máquina No, o no, no. son Lo que cosas pasa alas, es. pero. No, no, no. Exacto. Lo que pasa es que las águilas son una.
sociedad aparte, o sea, son seres inteligentes que hablan, inclusive, ¿verdad? Y tienen conexión a la magia y todo lo demás. Y ellos mismos dijeron, nosotros no nos vamos a meter en ese revuelo que tienen ustedes. Muy bien. Ayudaron a Gandalf, porque es Gandalf, y por otras cosas, ¿verdad? Que más adelante también voy a Pero mencionar eso no con le explican, algún... eso no lo explican en la Pero eso película. no Es que lo, ni lo simplemente tocan en la aparecen, película. aparecen y desaparecen las águilas. Ok, es en un Rivendell donde casi siempre me encantan las conversaciones de Elrond y Gandalf. Porque ellos siempre hablan cosas que es de ellos. Pero es como que, caramba, pero dilo. ¿Sabes? Díselo. Creo que se lo puedes decir a los muchachos. Por ejemplo, una de esas conversaciones fue, tú sabes que esa herida nunca va a sanar. Y es algo que es de la primera película, pero no es hasta la tercera al final, que tú ves Que lo que repiten. lo repiten. Y que el mismo Frodo lo dice y Frodo no sabía. Que Frodo pues al final pues te dice, me duele, algo está pasando, como que esta Sí, herida me nunca molesta, me me molesta. molesta otra vez. Pero esa herida pues es ignorada después en la segunda película, pero se lo dice y le dice. Y esas conversaciones son muy importantes porque como que están diciendo cosas, tú crees que sea prudente ir allá y te revela cuando lo que es un meme ahora, I was there, Gandalf. I was there when 3000 the years Hand of ago. Man failed. Y ahí Y te ahí enseñan. Dale, es Marco. el momento. Ahí es el momento que vemos a ¡Ahí! cómo. Ahí es que vemos cómo Isildur falló. Le falló al mundo. Le falló. Tú sabes. Por culpa de él es que estamos donde estamos. Y la verdad, mano, es que otro pequeñísimo error, ¿verdad? Que obviamente esto. Si no, no habría historia. Pero uno dice, si tú estás ahí, si Elrond estaba con él adentro del volcán y le dice, tira el anillo, y él te dice que no, y tú sabes que ese Pues anillo tiene que cógela, ser... cógela tú. O sea, yo me Papi, quedo con él. Cógela, tú eres un elfo. yo te mato y te tiro a ti el Y te anillo tiro para la a lava. ti. Yo creo que como vemos más adelante, como vimos antes y como vemos más adelante con Galadriel, yo creo que Elrond no se atrevía a tomarlo por la misma razón. Claro, sí, porque vaya a ser corrompido. Pienso Que un abrir ese es mi poquito. teléfono para escuchar si el live está bien. Gabriel pregunta que tú tienes en la oreja. Es mi teléfono. Por favor, le si hay algo para saber si estamos bien. Pienso que en Ok. parte no. Puede ser una mezcla de cosas. Puede ser lo que tú dices, de que haya tenido miedo de contra si yo lo mato a él Que el aquí, tal vez a mí anillo. me da No, no, con no, no. Que. corromperme y lo cojo. Exacto, si yo lo cojo, yo pienso que el anillo lo iba a tentar a él también. Y por eso Ah, fue no, es que que para él él dijo. cogerlo, es que la primera es que para él cogerlo, él iba a tener que matar a Isildur. Esa es la primera. Isildur no le iba a dar el anillo. O sea que la primera es, yo no sé si yo estoy, si yo quiero matar a Isildur, número uno. Número dos, si No, lo hago. pero, ok, si mata, ya estamos bien, estamos teoría. Si mata Isildur, y ustedes son los únicos dos en la cueva, Dímelo, ¿qué me gato. asegura a mí que tú hiciste lo que tenías que hacer? Y Correcto. tú te estás levantando, los elfos te están levantando en contra de la humanidad. Mataste a nuestro rey. O sea, Exacto. son muchas cosas, ahí yo lo defiendo, son muchas cosas. Sí, nada, no, por eso, por eso. Pero Y yo por pensé lo otro mismo que lado, tú, no te creas. Yo cuando la vi otra vez, yo, Elrond, dude, like, sabe. también. Pero por otro lado también, y es un poco, también es un punto que se contradice, pero los elfos realmente no les gusta meterse mucho en el mundo de los humanos, en el mundo en general, ¿me Lo entiendes? vemos más en Ellos Hobbit. son En Hobbit lo vemos más. Casi a los hobbits, casi a los hobbits. Es como que nosotros, mira, aquí entre los nuestros vamos a quedarnos quietos. Tú no vengas a chavar con nosotros no chavamos Pero ellos son contigo. más porque son una sociedad más alta Claro, pero a la y misma lo vez. vemos más en Hobbit con el papá de Legolas. Es que vemos eso más marcado. Sí. Pero tú sabes, inclusive, tú sabes, esta película en español sería una cosa mala. Pero ahí es que tú ves. A la misma vez que si ya el, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío. El threat. Si ya el Amenaza. threat está, la amenaza. Si ya la amenaza está ahí, que está por cruzar tus tierras, que está por... O sea, si tú sabes que viene para donde mí, Byron, y para yo evitarlo, tengo que yo meter la mano y también ir a la guerra con ustedes. Pues hay Yo que lo hacerlo. hago, yo lo hago. Para lo que están Pero viviendo a la ahora, misma vez, 2000 exacto, años después. pero a la misma vez,
Es como que, mira, si tú no quieres tirarlo, yo no me voy a meter ahí. Pues, jódete. A la misma vez fue esa la reacción. A la misma Sí, vez fue, sí. si no lo vas a tirar tú, yo me voy para atrás para mi No, tierra y chavales, y como dime él lo se que pase. queda, como él se queda viéndolo como que. Sí, Y como lo que. deja ahí sin yo, dude. Nada, pero entonces vamos a seguir, porque si no lo que vamos a ir. Ok, conocemos a The Council of Elrond. Estaban ahí todo el mundo. The Council of Elrond. Y Elrond pues dice, estoy invitando a los elfos, a los enanos, a los A humanos, los qué sé yo, representantes de los cada raza. representantes de cada raza. Y ahí conocemos a Legolas, vemos a Boromir y vemos a los distintos personajes. Gimli. A Gimli. Y nada, y ellos están decidiendo. Gabriel no tengo, cuando no tengo camisa de. Me puse los otros más cercanos. Tiene la película atrás, déjalo Sí, quieto. exacto. Este Gabriel llega tarde a criticar. ¿Tú no te das cuenta de eso? Llegó una hora después a criticar. Saludos, pa, sabes que te amo. Ok, pues la cosa es que los conocemos y empieza como el debate. Nadie cree, realmente la gente, los que fueron, no pensaban que realmente habían encontrado el anillo. Hasta que Frodo dijo, aquí está. Y entonces se tiene que decidir quiénes son los que van a llevar este anillo. Y ahí empieza la pelea. Y empieza la Me lo disputa. hostian. La disputa. Y me encanta, me encanta tanto que Boromir ya se ve que como esto. Boromir, que no es hasta Two Towers, en una escena extendida, vemos que Boromir fue enviado con una misión secreta. Pero no lo vemos hasta Two Towers. Boromir fue porque hubo rumores que el anillo fue encontrado. Ese es el rumor. Y le dicen, no es hasta Two Towers que revelan, ve allá, investiga si realmente el anillo fue encontrado. Y si fue encontrado, tráelo para atrás. ¿Para dónde es que lo tiene que llevar? Para Gondor, creo que Para es. Ro a Gondor, Para Gondor. Traerlo atrás como un tesoro de Gondor. Y no hasta Two Towers que lo vemos. Y lo que sí. está Chale, pues brutal es Rohan en. son los otros, sí. ¿Ah? ¿Cómo? Mi Estaba pensando si gente, era Rohan, pero Rohan son los otros, son los de dice que Cristian estaba Grima. González, dice Cristian González, Marco, en mi opinión, pienso que en esa reunión está la crema de la crema de la Tierra Media. Creo que Full. sí, full, full, Full. full, full, full. Hay dos o tres que están por ahí también, pero sí, ahí están los que son, ahí están Mira, no puedo hablar los más con la principales. barba. Ahora está todo con la. Usted. Bueno, no te. Quítale el pie al muchacho, quítale el pie Dios al mío, muchacho. pero. Mira, yo voy a bloquear a esta gente. Admito, Two Towers estuvo cool. Gabriel, Two Towers es de las mejores. Estamos locos por llegar a Two Towers. Definitivo. Pero pues, hay cosas que pasan en Two Towers que son buenas de explicarlas acá. Por eso es que Boromir, cuando lo vio, dijo: ¿Qué? Espérate. Los So it's rumores. true. The So rumors it's are true. true. ¿Sabes? Así. Está aquí. Y me encanta porque ya vemos Boromir, cuando sacan el anillo, ya lo vemos que como que ya el anillo le está como que llamando. De nuevo, por lo débiles que son Que los son los hombres hombres. Y ya ante lo el está control del anillo. llamando. Y algo que pasa en la extendida es que Boromir trata de cogerlo. Que a mí se me había olvidado. Boromir, empezando la reunión, cuando lo sacan, dice, esto lo podemos utilizar como una herramienta del enemigo para usarlo en contra del enemigo. Y trata de tomarlo. Y Gandalf empieza a hablar las lenguas oscuras para detener a Boromir, que son las lenguas que el anillo tiene, porque el anillo lo estaba llamando. No sé si recuerdan esa parte. Sí. El Ahora es que eso es anillo lo extendido llama. nada más, eso es extendido Eso es nada más. extendido. En el extendido sale eso, que cuando lo sacan, ya el anillo está llamando a Boromir. Cógeme, tómame, yo soy, vente. Y Boromir trata y Gandalf lo detiene, hablando las lenguas oscuras. Que Elrond le dice, ¿por qué tú estás hablando estas lenguas en este lugar? Dice, perdóname, pero Sagrado. en este lugar Perdóname, sagrado pero no usan te lengua sorprenda. Porque esto se oscura. va a estar escuchando mucho más de aquí en adelante y no solo en este Ok, lugar. Marco, ¿quieres leer los comentarios, papi? O los leo yo. Mano, estaba viendo aquí a Gabriel que no sabe un pip ¿De de qué? esto, pero que se va a comprar el anillo pronto. Mano, de verdad te digo, si no sabes, esta es tu oportunidad. Tenemos la Fellowship, Two Towers y vamos para Return of the King también, así Dice, que ajá, y Cristian aquí vas a González. aprender. Cristian González dice, exacto, Cristian, quieren el anillo en Minas Tirith, que en efecto está en Gondor. Exacto, so ellos lo quieren Exacto, para Gondor. exacto. Pues entonces, más adelante empiezan a discutir qué van a hacer con el anillo, quién lo va a hacer. Nadie lo quería coger.
Y Gandalf también se levanta a discutir. Y es Frodo el que dice, Aquí, I'll take. antes de llegar a eso, algo que Perdóname. muestra bien rápido, algo que muestra bien rápido la fuerza del anillo y que por esto es el Los punto de pone la a película. pelear, los pone a discutir ahí No, no, mismo. no, no eso, no solo eso. Gimli dice, bueno, pues para el rayo, si nadie puede usarlo, vamos a Toma, destruirlo. pan. Racata con el hacha y el hacha se hace canto, o sea, un anillo destruye en 1.000 pedazos un hacha de hierro. Saludos a Y ahí es que todo el Liliana, mundo se saludos queda. a Jennifer de Jesús. Y Jennifer dice, definitivamente les encanta. Sí, definitivamente Jennifer, eso es tú. Es necesidad para esto. Llegó Liliana. Liliana, quédate aquí porque para eso es que estamos, para explicar y tratar de Para llevarlo. informar, para informar. Como dice Marco, Para llevarlo de la mano. el anillo es bien poderoso y ahí es que Elrond explica que solamente hay un lugar donde lo puede destruir y es el lugar donde nació. Así que si me quieren matar a mí, me matan en Puerto Rico también. ¿Ves? Con cosas así. En Yo Monte no puedo, Carolina. fuera de Puerto Rico, yo no puedo morir. Como que está así. Ok, so ya están discutiendo y es Frodo el único que dice: yo lo voy a llevar. Y Gandalf, como que. Este muchachito que tú estás haciendo. What are you doing, Y Gandalf, Frodo? dude. Gandalf, no, Gandalf Pero realmente lo fíjate, que quiere es protegerlo. O sea, lo que quiere es protegerlo. yo quiero volver de nuevo al comentario que hice de Sir Ian McKellen, donde de nuevo vemos esa perfecta actuación de él, donde él primero está molesto y gritando y peleando y Y no, que el hasta que anillo, que escucha esto. una vocecita de Y un nene hasta que él chiquito dice, atrás. ah, yo lo llevo. Y tú ves la cara de él como rápido cambia, primero de un, ay, que tú acabas de decir, y poco a poco empieza a sonreír, pero como, bendito chico. Como que tu corazón está en La un lugar realidad tan está en un bueno. lugar bueno, Y pero como que. realmente tú no sabes a dónde tú te vas a meter. Exacto. Realmente tú no Es como sabes que te estás dónde ofreciendo a hacer algo que te vas a meter. claramente, sabes, no Y sabes en qué te estás metiendo. ahí que tenemos a nuestros players. Ahí tenemos a Gimli, que se decide ir. Vemos a Legolas. Podemos ver que Legolas y Gimli no se llevan. Hay una división. Generalmente hablando, las Los razas, los elfos elfos y y los los dwarfs. enanos no se llevan. No se llevan. Y se toca más en Hobbit, se toca más. Vemos a Boromir, que Boromir dice, pues tú tienes mi. Yo también voy a estar contigo. Conocemos que el Strider es Aragorn. Otra escena que es Son de of las Arathorn. extendidas. De las extendidas es que Boromir ve a Aragorn cuando están viendo la espada rota. Y Boromir como que toma la espada y dice, wow, esta es la espada y todavía está filosa y qué sé Padre, yo. el rey Isildur. Boromir se da cuenta que Aragorn es el heredero de Isildur. Y es ahí que se da cuenta. Dice, qué raro que esta espada todavía esté. Y mira a Aragorn y dice, pero es que nosotros no tenemos alguien que nos mande. No tenemos rey. Porque Boromir, aquí es que conocemos, Boromir es el hijo del que está gobernando, el gobernante de Gondor. Y no reconoce a Aragorn como su rey. Al igual que Aragorn no se identifica No como quiere ser rey. no quiere ser el rey de los hombres. Esto es bien, bien. Esta escena es tan importante y solamente se ve en la extendida. Y and it pays off in this movie. It pays off so good. Ok, pero nada, vemos esa escena. Ya tenemos nuestra compañía. Pero antes de Frodo habla con Bilbo. Y le dice a Bilbo pues lo que está pasando. Y Bilbo le regala las ropas que le La dio camisa de Thorin. Mithril. La camisa de Mithril. Frodo no sabe lo que es, pero dice, este es bien fuerte, Frodo, póntelo. Y Frodo se lo pone, qué sé yo. Y vemos que Bilbo dice, está viejo. Los 111 años ya le cayeron No, y es que arriba. vemos, en eso mismo, de haberlo visto tal vez meses antes de este momento, ¿verdad? En términos de la película brinca mucho de meses, semanas. Y lo vimos como se ve al principio de la película, lo vemos ahora. Y le Y han ahí es que ya nos caído empezamos. 111, le están cayendo arriba. Y ahí es que ya inmediatamente nos damos cuenta de, espérate, desde que soltaste el anillo es lo que a ti te estaba ayudando a mantenerte vivo, ¿me entiendes? A alargarte la vida. O sea que realmente, tú sabes, Y no, al cuando quitarte el vemos anillo ya a. empieza a decaer, empieza a ponerse más viejo, pero a Y. las No, millas. y Bilbo cuando ve el anillo dice, ay, déjame cogerlo una vez más. Y vemos que Bilbo se está convirtiendo en un golem también. Está convirtiéndose también en una criatura. Porque. Déjame ver el Dice. anillo, espérate. One more time. Es como, he's like a crack addict.
Oh my God. Ok, so Cristian González dice Denethor es el rey de Gondor. Entre comillas, él es rey. Denethor no es el rey, él no. Él no, no se rey no. Como, él es como un gobernante. Es que él no puede. Él es él un. Él se le da una, steward, palabra. Steward. Steward, steward of Gondor. Él realmente, su trabajo y de aquellos antes de él, es proteger el reino para cuando regrese el rey. Exacto. Y nos vemos a Denethor en las versiones originales. No lo vemos hasta la 3. Y esto es bien importante porque por eso mismo es que Boromir como que le coge un poquito de rabia rápido porque a Aragorn. El rey está apareciendo ahora. Sí, porque para pa ellos era como que el rey se murió hace tiempo y a nadie le importa. O sea que tú eres el steward, entre comillas, pero como que dice, tú eres rey, porque aquí ¿quién más va a mandar si no eres tú? Nadie. Pero cuando de repente le dicen, no, es que el rey está ahí sentado al lado tuyo, a ella no le como dicen, que... No le dicen, él se da cuenta, él se da cuenta. No, claro, claro, claro. Pero cuando le dicen, no, pa, sí le dicen, porque él le dice a Aragorn, ah, que vas a saber tú, un ranger cualquiera. Y Legolas se para y le dice, tú controla tu voz porque tú le estás hablando a Aragorn, hijo de Arathorn, rey de Gondor. Sí, pero lo de la espada fue antes, lo de la espada fue antes. Lo de la espada fue antes, pero ahí él no le dice nada de que él es el rey. Él ni sabe quién es Aragorn ahí todavía. Y Boromir como que... Por eso, y cuando Aragorn se lo dice, Boromir se coge un buche y le dice... Pero Aragorn tampoco no es como que... Aragorn no lo quiere. Aragorn es como que... Aragorn le dice, siéntate, Legolas, como que tranquilo, chico, me la baja, olvídate de eso. Olvídate de eso. Y Boromir le dice, fuego, Gondor has no king. Como que yo no sé, a mí no me importa quién tú eres, tú no eres rey de ningún lado. Eso era una guerra ahí bien dura entre Arcángel y Polaco. Una guerra en sangre. ¿Sabes? Lo que va a pasar. Bueno, los que saben quiénes son Arcángel y Polaco. Bueno. Gabriel está preguntando que si leímos los libros, sí o no. Yo no lo leí. Yo leí los primeros dos, no leí Return of the King, pero los leí hace muchos, muchos años y prácticamente no me acuerdo nada. Le cambian, lo que sí te puedo decir es que le cambian un par de cosas de la película y hay muchos detalles, obviamente, ¿verdad? De diferentes cosas en los libros. Vale la pena leerlo, vale la pena leerlo. Ok, mi gente, continuamos. Vamos, ya la compañía sale, empiezan su aventura. Y vemos muchas tomas icónicas de pues, la cámara y qué sé yo. Pero tan. Ok, Saruman sabe que algo está saliendo, que hay una aventura, que hay algo. Pregunta a Gabriel que si los libros son buenos o Marco. Yes, son buenísimos, mano, en verdad. Si tienes un break y tienes chance, consíguetelos porque they are a very good read. Very, very good read. Y de nuevo, mano, te está dando un view. Acuérdate que este fue el de los primeros, si no me atrevo a decir el primero, que escribió sobre, de nuevo, toda esta cuestión de high fantasy, elfos, orcos. Este fue el padre de todo este viaje, ¿me entiendes? Prácticamente. Hasta ese momento, no es como ahora, que hay 400.000 libros de eso. O sea, okay. Estás leyendo primero, si no los primeros. Ok, tengo unas notas aquí. Tenemos, es en Rivendell donde aprendemos que Aragorn fue dejado por su madre en Rivendell para protegerlo. Eso es extendido. Eso es extendido. Importante. Eso es extendido, sí. Él quiere, él no quiere su herencia como rey, papi. Yo tengo, mira, Corillo, tengo, yo tomé, ya me han sido bien, bien. No, yo tomé no. Byron hizo su tarea. Yo no voy a darle unas porquerías a esta gente, aunque están hablando de gobierno de Puerto Rico, yo no voy a darle porquerías a esta gente. Pues viene y dice, ok, Bilbo le pide perdón a Frodo por ponerlo en este aprieto. Cuando este va a salir a su aventura, Bilbo está bien arrepentido. Uh-huh. Y Gimli, empezando, pues, algo bien cómico es que Frodo, pues, Gandalf le dice, dirige, ¿a dónde tú vas? Y Frodo dice, Gandalf, ¿dónde es Mordor? ¿A la izquierda o a la derecha? Y Gandalf le dice, a la izquierda. Y dice, ok, vamos para la izquierda. Pero Gimli, cuando ellos están yendo por su aventura, Gimli rápido dice, vamos a tomar el camino por las minas Moria. Y así vamos a visitar a mi primo Balin. Que Balin sale en The Hobbit, él es la mano derecha de Thorin, de Thorin era, ¿verdad? Thorin. Sí, sí. Ya que este camino es más rápido, pero Gandalf dice que no. No solamente le dice que no, le dice, yo no pasaría de ahí a menos de que no sea mi única opción. Mi única opción, yo nunca iría por las minas Moria. Al principio uno lo escucha y dice, diatre, hermano, ¿qué pasó aquí? Es como si a quien le dijera, mamá, cortar por Bayamón, y él dice, papi, yo no voy por Bayamón. Jamás, jamás, yo pasaría. Por clase de Dios, cuando puede ir cuidado que... Mira, yo vi un Bayamón, ¿qué está pasando? Exacto, jamás. Es
Es como que, mira, vamos al cine de Plaza del Sol. Jamás tomaría esa ruta cuando voy por ir por Plaza Carolina. Pues, ¿qué pasa? Pues Gandalf no quiere ir a Moria. Es Saruman el que Quien lo dice. fuerza. Saruman empieza a medir las fuerzas con Gandalf. Y Saruman tiene sus espías, que son los pájaros. Tiene sus cosas. Porque acuérdate que Saruman ya aquí es malo. Y ¿Para qué él necesitaba a los pájaros, Byron? los pájaros, sí, los pájaros eran de él. Sí, pero Eran los ¿para qué él míos. los necesitaba? Para ver dónde estaban ellos. Para Y como él espiarlos. sabía después que estaban en las montañas con nieve, si ahí no habían pájaros. Entonces, son los pequeños errores que uno dice. Cuéntame, pero ¿para qué hicieron eso? Para después hacer No, otra porque, ok, cosa. los pájaros le dicen a él que iban por ahí. Pues entonces Pero Gandalf, ¿cómo? Si ellos se acuérdate. No, escondieron. oye, deja de estar buscándole fallas a la película. Vamos a empezar por ahí. Deja de buscarle fallas. Segundo, si Saruman sabe que Gandalf no quiere ir por las minas porque sabe algo. No Eso quiere ir sí. por las minas. Pues entonces Saruman sabe que si no puede ir por acá, porque ya yo te bloqueé ese camino, pues va a irse por las montañas. Y se fue por las. Yo creo que eso era. Y ahí él empieza a cantar Fantasma de la Ópera. Y le tumba pues los de esto de nieve, Avalancha con las una piedras y avalancha, todo. Si no se iban, se iban a exacto. morir ahí. ¿Cómo? Si Exacto. no se iban, se iban a morir ahí. Exacto. Pues es en ese momento que Boromir le está diciendo, Frodo, ¿sabes? Hay que ir por otro lado, tenemos que irnos por las minas. Y Gimli sigue con Bueno. que tenemos que irnos por las minas. Y Gandalf le dice, mira, en verdad, yo no quiero ir por las minas, pero Frodo, tú eres el líder, decide tú por dónde nos vamos. Sí, como que tú eres el que tiene el anillo. Tú eres el Nuestro que destino va a decide. estar atado a lo que tú Pero a decides. todas estas era que Gandalf no quería ir por las minas, Ahora, ¿sabes? yo te pregunto, ¿por qué le dio a escoger a un chamaco que no sabe ni dónde está parado? ¿Por qué rayos? Porque él Byron, tiene discernimiento ¿por de qué? Dios o algo así, no sé. Yo no sé, o sea, de dónde a Gandalf se le ocurre. Yo no quiero ir por Moria porque sé que es bien malo por ahí. Está otro lugar que no es tan malo. Pero, mano, Pero nos decía tú que podemos tú no morir sabes de cuáles son ninguno de frío. los dos lados. Está bien, pero es que también era. Saruman hizo una gran tormenta. No era una Ah, no, pero. avalancha, era Ok, una no me entiendan. tormenta. Olvídate de la montaña. Por ahí no iban a ir. Pero, No pueden ir por donde al este principio hombre, estaba el viento. Boromir le dice: podemos cortar por Por otro las minas. lado. Ah, podemos. Sí, no, no, no. Boromir le Como que dice dice: a darle la vuelta. Aragorn, Él le dice: podemos ir por vámonos otro por lado y darle la Gondor. vuelta a la O montaña. sea, vámonos Exacto. cerca de Gondor. Y Aragorn dijo, yo no voy a No, pero acercar por la. Eso es después. eso después, Eso es después. Hace sí, después de las minas. pero Ok. sí, pero Boromir le está diciendo, mira, vamos por Vale. tal lado, vamos por tal Vale. lado, vámonos por tal lado, vamos a darle la vuelta a la montaña, y Gimli le grita, no, 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 es más rápido si vamos por Moria, cruzamos la montaña, y él dice, mira, en verdad, Frodo, decide tú, yo no sé, Y chico. Frodo dice, vamos por la Pues vámonos por las minas entonces. vamos por las minas. Y también vemos cuando ellos llegan a las minas, que pues la mina está cerrada, pero eso es una escena, no es tan importante. Lo que pasa importante es que vemos que Gollum está siguiendo a la compañía. Sí, y ellos lo saben. Cuando, y ellos lo saben, por lo menos Gandalf lo sabe. Gandalf. No, y Aragorn también Y después lo Frodo. menciona, más adelante. Ah, sí, más adelante. Pero lo mencionan mucho cuando salen de las minas y todo. Al final, al río. Cuando ellos entran a la mina, ¿qué pasa? Saruman lo dice, tú sabes, Gandalf, ¿por qué tú no quieres ir a las minas? Tú sabes lo que hay Tú ahí bien sabes lo que profundo hay ahí dentro. en la profundidad. Y es que fue por la avaricia de los De los orcs, enanos. de los enanos, por querer cavar tan profundo, Cavaron demasiado profundo. demasiado profundo, y Y llegaron. despertaron algo que no debieron despertar. Despertaron una oscuridad. ¡Uy! ¡Hola! ¡Ay, me agarraron los pelos! Despertaron una oscuridad antigua. Y yo. That world building. It's so freaking good. ¿Sabes qué es lo So mejor de good. todo, Aaron? Dime. Que a todo esto, lo que ha pasado de películas como 1 hora y 20, 1 hora y 40, ¿me entiendes? Mírate Y uno diría, ah, contra, pues hasta aquí está bueno. No, 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 papá, aguántate que falta hora y media ahora más. que se pone bueno. Ok, Gimli descubre en Moria. Bueno, Ah, dime. ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Back in the day, pues esta película yo la fui a ver cuando salió en el cine. Pusieron una pausa en el medio para que la gente pudiera parar, ir al baño, Ya, comprar lo que cosas de estaban nuevo. pidiendo que volviera para Endgame. Que Sí, también querían que lo y. hiciera. Y dijeron, mira, vamos a hacer un receso de 10 minutos, creo que era una cosa así. Todo el mundo, pues, para que vaya al baño. Después, de nuevo, no, no era usual. Fue de las primeras películas que eran De así dos de horas 3 y horas, 2 horas y media, cuarenta casi y tres pico, ¿me horas. entiendes?
Brutal. Sí. Ok, so ves entrando ya a las minas de Moria, que tú te das cuenta que las minas de Moria están como que hay mucha muerte. Abandonada, Está muy abandonada. abandonado. Y Gimli se da cuenta que fue invadida por los goblins y por los orcos en este lugar. Y ya este punto es muy tarde de regresar, porque esto fue en la entrada, pero como tenían El atrás, se pulpo despierta gigante, pues un lo. pulpo gigante y empieza a atacarlo y trata de meterse con ellos para atacarlo, pero derrumba la entrada, así que se vieron pillados en las cuevas y ya pues no había opción Tenemos de, que ser, tenían que seguir. tenemos. Y Gandalf lo dice, tenemos que entrar. Otra cosa que estaba pasando antes es que Saruman, que como mencionamos al principio, tenía un jardín precioso. Perdóname, perdóname, perdóname. Léeme los Este era el momento que comentarios, quería tocar. si hay algo, No, no, pero no, lee los no. comentarios porque no lo estoy viendo porque estoy en las notas. Tranquilo, lo tengo. Hasta ahora estamos bien ahí. Está bien. Este Pero a este Dominic momento. sigue con sus cosas de PNP. Este era el momento que yo dije: Diablo, Gandalf, pero ¿por qué tú eres así? No, Cuando todavía llegas a no, la. no, 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 todavía no, no, todavía no, todavía no, no, es que todavía no, por todavía ahí. ni habían entrado, Iron. Ni habían entrado y yo dije: Contra, loco. Chequéate. Que. Llegan a la puerta donde dice Speak friend and you may enter en elfo, ¿verdad? Y él está pensando, a ver, open, password o whatever. Y nada pasaba. Y Pippin se le para al lado. Y, ¿Se so, what are we going terminó? to do, Gandalf? ¿Qué vamos a hacer? Y de repente Gandalf, en vez de decirle, mira, pues déjame pensar a ver qué hago, o no sé, me tengo que sentar un momento a pensar, como él le responde, mira, yo agarraría tu cabeza. La reventaría contra la pared a ver si abre. Y si no abre, por lo menos me desharía De tu de tu vida, de tu estupidez, de tus estupidez. preguntas estúpidas. Preguntas estúpidas. Y yo, anda, loco. Gandalf odia a esos muchachos. Y Y decía, la pero cara ¿por de qué? él. La cara de Yo lo vi, yo dije, Pippin. ¿vino Ahí fue que yo dije, pero ¿por qué tú lo tratas así? ese pobre muchacho? Y lo que quise fue preguntarle, ah, pues, ¿qué vas a hacer? Sí. No, le decía, se te olvidó. Se te olvidó cómo entrar. Bueno, seguimos. Ahí empezamos con Entraron. las estupideces de Mary. ¿Era Mary o era Pippin? Pippin, Pippin, Pippin. Ok, vemos que en Isengard, ya en esta escena, vemos que Saruman se deshizo de todos los árboles. Destruyó todos los árboles y los está usando para hacer fuego y pues para hacer los armamentos de la nueva combinación que él hizo. Esto es lo que. Ok, mi gente, en el chat me tienen que decir porque a mí esto me confunde. Vemos que Saruman está sacando de la tierra a estos nuevos monstruos. No son orcos, no son goblins, son los una mezcla Uruk-hai. de la. Son los Uruk-hai. Aparentemente en la película se dice, cuando Elrond y Gandalf están hablando, dice Saruman, yo creo que está combinando los goblins y los elfos y está haciendo una criatura nueva que son Y los orcos. eran Los los goblins y orcos los y los orcos. elfos, ¿verdad? No, los goblins y los orcos no mezclan elfos. No mezclan Lo elfo. que él, lo que Saruman explica es que él le dice a uno de los que A los estaba ahí. Uruk-hai. De hecho, creo que es al Uruk-hai, el primero. Al primer Uruk-hai. Le dice, ¿tú sabes de dónde salieron los orcos? O los Los orcos. orcos, eran los orcos. Y Son a él le dice, elfos. los orcos eran Eran elfos, que elfos que fueron se han ido con la oscuridad. corrompidos y que la oscuridad o whatever, ¿verdad? Y ahí explica que de ahí es que surge la raza de los orcos, que eran elfos corruptos y ya por ahí pues se dañó, ¿verdad? Su linaje y su maravilla elfa. Exacto, son como ángeles caídos, cosas así. En Ok, cierta forma. so los Uruk-hai es una combinación de los goblins y los orcos. Es una combinación nueva. Yo había leído una vez que Saruman los estaba sacando de la tierra porque aparentemente los Uruk-hai eran tan malos que los metieron bajo tierra, los durmieron bajo la tierra y los dejaron ahí. Pero no sé si es real eso, es una teoría. No sé si es real, así que por favor, si alguien del chat sabe, y Marco, si me lo Cariades. puedes leer, por favor. De eso no sabía Porque, ¿qué también. pasa? Gandalf y Elrond hablan de que sí, que él está uniendo los orcos y los goblins, y eso es lo nuevo que está saliendo. Por en otro sitio yo leí eso, que eran que si era una combinación, pero era que Saruman los estaba encontrando bajo la tierra, los estaba Okay. despertando. Después sale una escena que están despertando a uno, que le quitan toda la piel como si fuese Alien Resurrection. Y vemos a Uruk-hai. Pero nada, es que me tiene confundido. Lo que sabemos es que los Uruk-hai son más poderosos, son más fuertes que los de estos normales.
Ok, ¿por qué cogimos el tiempo para hablar de esto? Porque es en la segunda película que vemos The Backlash que tiene esto que está haciendo Saruman de matar tantos árboles así. Ok, en el puente de Casa Doom vemos a. Llegamos a otra de las escenas de abuso de Gandalf. Gandalf era un padre maltratante. Y es porque vemos la tumba de Balin. Y hay un libro que dice que es que los orcos han conquistado este reino. Y están diciendo como una película de terror, una historia de terror, ¿sabes? They're coming. I hear drums. Escucho tambores. Están viniendo. Nos están cazando. Estamos atrapados. Y ya, y ahí se acaba. Y mientras están O sea, leyendo al esto. final termina diciendo, they are coming. Y ahí es que Y Pippin. Pippin. Deja caer Un esqueleto. Un esqueleto. una olla de Goya por allá abajo. Un Madre, era un esqueleto esqueleto con armado. armadura, casco, con todo. El tipo se cae y Todo. tenía amarrado un balde. El balde empieza a Ya, hacer eso es una cosa. ruido, por favor. Y la cara de Pippin y Gandalf. Dice la cara de Pippin rápido. Y Y Gandalf le Gandalf dice: mirando la cara. para la próxima vez, Haznos un favor. haznos un favor y tírate tú. Porque. Así, para que nos liberes de tus Para librarte de estupideces. estas estupideces. Y después. Claro. Lo que está brutal, escucha el boom. Sí. Boom. Y yo, Boom. ¡ey, ya rayo! Boom. Me encanta. Esa escena está brutal. Y ahí vemos pues que sí, los orcos han invadido ese lugar. Y ya empieza la escena de acción. Y un. Orc, no era un orc, era Un un troll, troll, un troll. troll. Un troll le espeta a Frodo el spear. Y ahí tenemos la escena de que. Y cuando Y ahí no termina tampoco todo. la camisa de Mitri lo protegió. Y la camisa de Mithril lo protegió. Y Gimli es que dice: ¡Hache! Eso es un regalo de los reyes. Eso es. A todos nos dieron cualquier cosa. Eso no lo tiene cualquiera. Ahí no tiene Acaba de decir cualquiera. Cristian, cabe notar que el enano que está aguantando el libro era el enano que salió en Hobbit, que parecía un monje. Creo que su nombre era Ori, si no me equivoco. Pues, Sí, mano, fíjate, ok, no sé es que él si casi no era hablaba, el él. Hobbit, él casi no hablaba. Sí, no sé si era él, puede ser. La verdad, sería interesante volver a mirarle, hacer una comparativa de la ropa que le ponen a uno y el otro. Ok, Punto. Interesante. ellos salen de allí, Frodo está vivo, y ahí empieza la escena de que vamos para el puente de Casa Doom. Y empieza. Tan, Va a empezar a tan, salir. tan, ¿ah? Chico, no me pare. Sí, que Gandalf le dice. No, que Gandalf le dice, tenemos que No, pero dilo, irnos dilo, dilo corriendo. en inglés, dilo en inglés. To the Bridge of Casa Doom. Ah, we have to reach the bridge of Casa Doom. Dan, dan, dará. Tará, ok, y ahí vemos un montón de orcos siguiéndolo y un Mano, montón están de a punto cosas de pillarlos como 400 arañas, y a un punto de comerse montón sus y pechos. tanto rodeado y de repente Marco punto de efecto, será más y de repente que escuchamos Marco. Y después dice, what is, y Gandalf dice, what Gandalf, is this? para que tú veas de nuevo lo poderoso que Gandalf en ese momento, por como 3 o 4 segundos, Gandalf cierra sus ojos, no dice nada, pero ese él obviamente trató de con la magia tratar de detectar qué es lo que está allá al otro lado. En un buen juego que yo juego que se llama Dungeons and Dragons, eso sería un buen Detect Magic. Pero Gandalf, Magic. pues, cierra los ojos para identificar y cuando los abre, ahí mismo tú le ves la cara de, oh, shit. Y dice, this is a foe that is too powerful for us. Tenemos que No, para seguirlo. ustedes. Él no dice Para para mí, él usted, dice para para todos. Él dice para todos. No, 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 no. No, Dice, él dice yo. this foe is This is an beyond enemy us. that is. No, 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 eso es. Dice, this is a foe that is beyond any of your skills. Te busco la línea ahora mismo, Byron. Búscala porque él habla de él también. Dice, beyond any of your skills. Puede que diga our skills, pero creo que era No, your skills. él habla de él también. Y nada, y van corriendo. Y tú ves en el fondo todo el tiempo que algo se está acercando, algo se está acercando. Y siguen. Y llegamos a la tremenda escena en el puente de Casa Doom y vemos al Balrog en todo su resplandor y toda su gloria, sacando las alas en fuego. Es una cosa endemoniada tan brutal.
Brutal. Y saca las alas y todo. Y llegamos a esas escenas de. Chico, ponte el pelito efecto. Déjame enviarte a ti para que lo lea. Te voy a La enviar línea, el la lo línea, que sí. dice Gandalf, yo me lo Claro, sé, ¿eh? pero completo. ¿Te lo sabes? Te lo Mm. sabes. Espérate, te voy a enviar completo. Espérate, I am a servant of the secret fire, wielder of the flame of Ardor. You cannot pass. espérate. No, no, the dark flame will not avail you. Luego, yo no tengo Y chocolate. Eddie va. The dark fire will not avail you, flame of Odin. Y ahí lo mira. Go back to the shadow. Go back to the shadows. You. Dale, dale, Michael, te miro. Shall not pass. No, esa escena para pelo, Oh my God. para el rock se Brutal. empieza a caer, Y uno todos diría, sabemos que en esa Gandalf, escena. Gandalf es la madre, ese viejito le mete. Y Gandalf muere. Bueno, muere. Gandalf Lo que yo muere. no entiendo, él se va a caer, pues Balrog azota, lo jala. Sí, porque él Y el tiene el Balrog látigo sigue de fuego. cayendo. Y el Balrog sigue cayendo. Y él se agarra. Y yo digo, ¿por qué nadie lo fue a agarrar? Si ya el Balrog se cayó y se estaba No, cayendo, pero ¿por es que qué lo dejan tampoco caer? Gandalf no le iba a dar tiempo porque le dice Claro que sí. ¡fuf! Claro, ¿no? Estamos claros. Pero una vez más, yo creo que lo podían haber salvado si el Balrog se estaba cayendo. Ya no había más nada. ¿Qué pasó ahí? El Balrog puede volar y podía ir a cogerlo. No, Es que también él honestamente. quería deshacerse del Balrog. Eso por un Y lado. salvarlo, tú sabes, quería salvarlo. Porque el Balrog podía volar y fastidiarnos a Aquí todos. es donde es una parte bien importante del origen de muchos de los personajes que no te tocan en la película ni te lo dicen, honestamente. En la segunda creo que tal vez lo mencionan, pero no mucho. Lo importante aquí, Gandalf y los otros magos, ¿verdad? Por su estilo, no son magos. La realidad es que no son magos. Ellos ni siquiera son humanos. Y en cierta forma ellos son ángeles, literalmente. Ellos son ángeles puestos en la tierra por el dios de ese mundo, ¿verdad? Para ayudar a combatir las fuerzas oscuras de Morgoth, que es como quien dice, pues el diablo, ¿verdad? De este mundo. Y por eso es que cuando el Balrog trata de darle y él crea ese súper mega escudo de luz, ¿verdad? La espada del Balrog se rompe y todo porque no puede, porque de nuevo él tiene, o sea, la magia de él no es como que magia tipo librito, tipo Harry Potter, es una magia angelical, ¿me entiendes? Él es literalmente un casi casi un demidios, casi. Okay. A lo Y tú que iba estás con eso. criticándome al ángel. Vamos. Pero, a lo que iba con eso. En parte, yo creo que tal vez lo que pasó ahí, y que no lo tocan, ¿no? Es que Gandalf sintió, mira, a pesar de lo del anillo y todo, Gandalf sintió, es mi deber destruir a esta criatura para que no continúe en este mundo. Porque es parte de la oscuridad, es parte de para lo que yo estoy aquí. ¿Me Okay. entiendes? Y es una oscuridad antigua. Eso lo dejamos Exacto. claro. Exacto. Se supone que el Balrog no esté allí. Se supone que no esté ahí. Vamos a empezarlo por ahí. Fue que lo levantaron y pues tiene que lidiar con eso. Saludos a Wilfred que puso cara. Wilfred, estábamos interpretando, ¿sabes? La escena, ¿sabes? Saludos, Cristian, Dominic, déjanos saber. Dice Cristian, él es un guardián de la Tierra Media. Exactamente. Y pues tenía que. No le hagas caso a Marco Man, ¿verdad? Con esa crítica de que tú, podían salvarlo. Él no quería que lo salvaran. Él no quería que lo salvaran. ¿Tú no entiendes? Fly, you fools, fly. Okay, Mano, continuamos. qué escena ver a todo el mundo sufriendo tanto la pérdida de Oh my God, Gandalf. Mano, los sí. hobbits destrozados, Y Frodo le ves la aún cara. así Aragorn les dice, vámonos, tenemos que seguir porque Tenemos nos están que. siguiendo. Y Boromir les dice, por favor, dale un Déjalo minuto que a que lloren. lloren. Sufran. Y él les dice, no, hay que irnos. Esto, a la noche ya va a estar lleno de orcos. De orco, Tenemos que tenemos irnos. que irnos. Ok, By the way, otro error de continuidad. Al principio, cuando entran a la cueva, Gandalf les dice, nos va a tomar 4 días llegar al otro lado. Pero ellos lo cruzaron en 2. Bueno, papi, si yo tengo el dedo móvil siguiéndome atrás, a mí me pasó en 2 horas. Vale, continuamos. Ok, vamos a brincar. Se encuentran, entran a este reino de los elfos, a otro reino más. Hay como 3 reinos de elfos. Está Rivendell, donde está Galadriel y donde está Theoden. Y Theoden, el cada papá uno. de Legolas. Y sabes que cada uno también son diferentes en el. En el. ¿Cómo se dice? En el tipo de elfo.
Pues están los High Elves, están los Wood Elves. Está do, y que hay. Legolas es un Wood Elf. De los Exacto. bosques. Y hay otros elfos más cuyo nombre de verdad que ni me viene a la mente ni me Ok, acuerdo. Pero en que. la versión extendida vemos que presentan a este elfo, no recuerdo el nombre, si me lo ponen en el chat, se lo agradezco. Que El no elfo que los. deja, no está dejando que Aragorn pase con su comarca. Aragorn lo conoce, pero le dice, Aragorn, ¿que tú tienes qué? ¿Que tú tienes el anillo contigo? No, tú no puedes entrar aquí. Y no lo iba a dejar pasar. Y Aragorn se queda hablando rato con él y demuestra la película que es rato. Y lo convence, tengo que hablar con ella. Y después más adelante, pues vemos que ellos se encuentran con la elfa Galadriel. Y Galadriel y el otro. Galadriel es como esa, la más alta y la más sabia de los elfos. Y es la más poderosa. Galadriel, estamos brincando bastante porque pues, es una película bastante larga. Se va a acelerarle, hay que Sí, hay que acelerarle, si no acelerarla. estamos aquí toda la noche. Galadriel le dice a Boromir, porque hay una escena que Galadriel está hablando con cada uno de ellos, le está diciendo una cosa, está preguntando por Gandalf y le dicen que Gandalf ha caído. Y también le está diciendo algo secreto a cada uno en la cabeza y le dice a Frodo, bienvenido Frodo de tal sitio, o sea, tienes algo bien brutal que tienes que hacer y es un gran peso. Pero Boromir empieza a llorar. Y Boromir empieza a llorar, pero atacado. Y es que aparentemente Galadriel le dice a Boromir que Gondor y su padre van a caer. Recuerda que no conocemos todavía quién es el papá de Boromir, no lo vemos en esta película. Y le dice, he speaks of the people of Gondor and his weight of helping them. Habla de que Boromir tiene un peso bien grande de que quiere ayudar a Gondor. Boromir no es un mal personaje. No es un personaje malo. Lo que pasa es que el peso de cuidar a los hombres y cuidar el reino de Gondor es tan grande que él es capaz de hacer cualquier cosa por protegerlo. Más el anillo pues lo está. Ok, en otra escena bien importante vemos que Frodo ve lo que va a pasar en el futuro. Y lo que va a pasar si la encomienda falla. Y ahí Marcos continúa lo tuyo. Ahí es que vemos lo que hablaba, estábamos hablando al principio, que los hobbits suelen tener esta actitud. By the way, lo busqué de Byron y era Haldir, eres el elfo que los recibe a ellos, que les dice: ustedes no pueden entrar para acá con eso, Gracias, para acá. sí, porque es que él sale, Lo él es busqué y no me más acuerdo. importante en Two Towers, él es más importante. Sí, en tu Tower se hace un papel bastante bueno. Bastante, sí. No, la cuestión es que ahí Gracias, es que Cristian, Haldir. Galadriel. Cristian lo había dicho, Sí. Haldir. Ahí es que Galadriel, ¿verdad?, le muestra a Frodo una visión, ¿verdad? De hecho, no es ni una visión. De nuevo, los elfos son seres con magia, unos seres mágicos que tienen ciertas habilidades o ciertas, ¿verdad?, ciertos poderes para poder hacer cosas magníficas que ninguna otra persona podría soñar de hacer. Y parte de eso, y más aún Galadriel, siendo uno de los, ¿verdad?, gobernantes de elfos, como quien dice. Ella, en un plato que tiene un espejo, tira agua. En esa agua le dice a Frodo: Frodo, mira en el agua. Ah, que voy a ver cosas que fueron, cosas que son y algunas cosas que aún no han de ser. Y cuando él mira, él lo que ve es toda la cara de todos sus compañeros, ¿verdad?, del Fellowship, y de repente empieza a ver todo en fuego. Él tiene la visión de Iron Man De la visión de Iron Man. Y empieza a ver todo en fuego. La comarca, que es en español The Shire, empieza a ver The Shire, la comarca, en fuego, todos esclavizados, yendo. Y ahí ella le dice: todo lo que estás viendo es lo que ha de pasar si ustedes fallan su misión. Si una sola cosa llega a salir mal y ¿verdad?, y el enemigo gana, esto es lo que nos espera a todos. Esto es lo que le espera a A todo Middle-earth. todos, todos. Como diciendo, ustedes los hobbits, que se la vivían de que no, tú sabes, aquí no va a llegar estos problemas ni nada de eso. Ahí es que vemos que sí, que esas cosas sí, sí pueden llegar y van a llegar. Y lo más importante de Ajá. todo es que ahí es que vemos cuando Frodo le trata de dar el Ay, anillo. esa escena me confundía tanto cuando yo era pequeño. Yo, pero espérate, ¿qué ¿La pasó verdad? aquí? Sí, me A mí me confundía. cagaba cuando yo era pequeño, Sí, me daba pero también. También, peñazo. pero no entendía, pero no entendía. Porque como yo era chiquito, no entendía bien porque ella da un giro de 180 grados después. Pero dale, dile esa. No, nada, que ahí es que Frodo le dice:
Mira, si tú me lo pides, si tú me lo pidieras, if you would ask it of me, yo te doy el anillo y como quien dice, bien que alguien es ustedes. Ustedes claramente están mejor preparados que yo. Exacto. Y ahí es que Y ya ella, empieza a tomar el igual que anillo. si tú te das cuenta, al igual que Gandalf al principio, que le dice contra Frodo, entiende que yo lo trataría de usar de un Para lugar hacer para bien, bien. pero me corrompería. O sea, perdón, el anillo tendría un poder demasiado fuerte en mis manos y yo no puedo permitir eso. Y Y Galadriel, ella, Galadriel evidentemente. dice, yo puedo ser la reina más amada, la reina más brutal, ya no va a haber un Dark Lord, sino una reina oscura. Y ella se va como que por un viaje de que esta mujer va a conquistar el mundo. Y va a tirarse Game of Thrones, que esta es otra que le encanta a Cristian. Va a tirarse un Game of Thrones y va a ser peor. Y de repente ella cambia y dice, pasé la prueba. Y yo, what? What? Ay, yo, pasé la prueba. ¡Butter Queen! Y dice, pasé la prueba. No voy a tomar el anillo. Esto es algo que tienes que encargarte tú. Y ahí nos damos cuenta que fue que su deseo sí era tener el anillo, pero no lo quiere Entendía que hacer. no podía. Ella entendió que no podía, que si lo tomaba. Y nada, después pues los preparan y los envían. Le da un Pero regalito a cada uno, que luego en las películas vemos en la en qué extendida momento, vemos ¿verdad? qué fue que le dio a cada Les uno. vienen bien a cada uno. Menos a Aragorn ella dijo, no hay nada que yo te pueda dar que ya tú no tengas. Y Exacto. era el amor, y es el amor de Arwen. Así mismo. Ay, qué lindo. Galadriel, a mí me encanta. Cate Blanchett ¿Qué como Blanchett? Galadriel. Oh my god. Ella se ve preciosa en esta y en Hobbit se ve bella también. Sí. Ok, ahí vemos los Y aquí es botes. que ella le planta la semilla a Frodo de que Hay alguien que te va a alguien traicionar. en el grupo te va a tratar de quitar el anillo. Y tú Y sabes sin quién decir es. nombre, él dice, y tú sabes quién es. Tú Y sabes tú quién es. sabes bien quién es. Y viene. Y Frodo bien, bien. I know who it is. No. I know who it is. Pues nada, la No, cosa es. inclusive ella es la que le dice, o sea, es que desde aquí partimos de un punto tan importante hacia lo que hacia el último acto de la película. Y ella prácticamente le dice, tú sabes lo que tú tienes que hacer. O sea, para que ¿verdad? Tu viaje funcione o sea completo. Y él le dice, apenado, como que estoy asustado con una cara. O sea, de verdad es que buen actor que es Elijah Wood también. Mano, aquí el cast completo. Está De verdad que buenísimo. fue tan perfecto. Hasta el más bobo que uno pensaba que iba a ser que termina siendo Sam. Literal, literal. Sam es Está. icónico en esta película, mano. Sam es Sam icónico. en la tercera. Sam. A veces lo ponían hasta por encima de Frodo. Por lo que Mira, no es por pasa. nada, pero para mí, o sea, si no fuera por Sam, aquí nada de la película, o Nada sea, se hubiese funcionaría hecho. Nada se realmente. hubiese hecho. Ok. No, pero que te voy a Ellos. decir rapidito, que Ajá. él le dice, apenado, le está hablando de la actuación, apenado le dice, yo sé lo que tengo que hacer, pero tengo miedo de hacerlo. Como que sé que me tengo que ir, Y vemos pero. el payoff al final de la película. Y Claro. vemos nuevamente, ya ellos están en el lago y Boromir trata de convencer nuevamente a Aragorn a pasar por Gondor, es en esta parte. Ahí es que sí. Pero este dice que no, porque no quiere acercar el anillo a los hombres. Y es verdad, tú sabes, si Aragorn hubiese dicho que sí, más Es los más más. intenso que eso. Es más intenso que eso. Bueno, es que le dice, no quiero acercar a los hombres. O sea, él primero se lo vende normal, como que mira, pasamos por tal lado, estamos cerca de Gondor, Yo no podemos voy a buscar estar ni a backup 100 y pies tal cosa. cerca de ese No, y, lugar. exacto. Y él le dice, mira, como que no. O sea, él tranquilo le dice, mira, no. Como que no, vamos a coger tal otro lado. Pero chico, tú lo que tienes miedo es de tal cosa. Como que no confías. Ah, eso es lo que le dice, tú no confías en los tuyos, tú no confías en men. Y ahí es que Aragorn encojonado le dice, mira, loco, o Ahora sea. sí, esto es familiar. Es que le dice, mira, papi, a ver si te hago entender. Yo no pondría el anillo dentro de 100 100 yardas pies de cerca de Gondor. Gondor. Ese, No lo voy 100 para leagues. allá. A Es 100 como que yo leagues. no pongo el anillo 100 leagues from Gondor. O sea, a ver si me entiende. A ver Y si te lo tengo que hacer Aragorn tiene entendiendo. razón. Porque si ellos iban allá cerca, tú sabes que Boromir lo que iba rápido Ah. era llamar al papá, al que está mandando, tú Y sabes. va a tirar la señal que llegaran su gente, los meten presos a todos, los Claro, matan ya lo y nos tenemos. quedan. Como. Ok. Boromir, ellos pues paran, están en el bosque y Boromir nuevamente está solo con Frodo. Y el anillo lo hace canto a Boromir. Está de que al nivel de que Boromir trata nuevamente de tomar el anillo de Frodo. Y lo denigra. Ah, tú,
esto es una carga tan grande que tú no puedes tener esto en tus manos. Dámelo a mí y qué sé yo. Y es otro. O sea, Boromir cambia y Frodo mismo dice, Boromir, esto no eres tú sabes, tú, esto no eres tú, no eres tú. Y no recuerdo cómo fue que Frodo se salva. Creo, Frodo le dio y Pues se lo pone, se pone, no, se pone el y anillo. se va huyendo. Le da una Ah, patada para ok. sacárselo y Ajá. se va corriendo. En Y esta ahí rápido lo nosotros. deja por mí. Frodo, En esta no. ay, que yo I'm eso. sorry. I'm sorry. Se pone. Boromir se pone como un ex arrepentido. Mami, perdón. Mami, Ese es mala mía, mami, no, a mi sí. mamá, si algo que le molestaba, para mí es una expresión, pero que no le dice, ah, tú estás loca o tal cosa, como que no, no voy a hacerte cosas, tú estás loca. Y a mí dice, que tú me acabas de decir a mí que yo estoy loca, tú me acabas de decir a mí que yo estoy loca. No, 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 no fue lo que yo dije, Perdón. mami, perdón. Aquí está, I'm sorry. Pero bien, ahí tú ves que el tipo es un Que te lo he actorazo. pegado arrepentido, El sí. tipo es un actorazo porque tú lo ves que de verdad. Lo que me gustó es que tú ves que realmente Boromir estaba influenciado. No era que Boromir de verdad, ¿sabes? Se Pronto el sentía anillo así. se fue de estar cerca de él. Ahí es que Un él cambio de nuevo volvió otra a vez. que yo acabo de hacer porque yo hice eso. Como que yo no Exacto. hubiese hecho esto. Exacto. ¿Quién me poseyó a Ok, hacerlo? Frodo se pone el anillo y no vemos que los Nazgûl fueron llamados. Aquí nosotros, pues, la gente piensa que los Nazgûl, pues ya, Arwen los mató a todos, así que los Nazgûl no vuelven a aparecer en esta película. Los Uruk-hai los alcanzan. Y empieza la separación. Frodo se encuentra con Aragorn y le dice a Aragorn, me tengo que ir. Y Aragorn lo deja irse. Aunque con pena en el alma, pero lo dejó irse. La escena brutal es que matan los Uruk-hai, matan a Boromir, una cosa salvaje, con Cuatro flechazos al torso, cuatro mano. flechazos. Y tú lo ves Y que con tú cada ves. flecha él casi muere, pero. Y ¡Ay, me tengo que gustó seguir porque, me peleando gustó para salvar por. a Mary Pippin! My God, me gustó la redención de Boromir. Porque tú ves a Boromir que murió defendiendo los hobbits. Después Sí. de la escena que él habló peste de los hobbits, tú ves que Sí. Boromir muere defendiendo a sus amigos. Merry Pippin lo están viendo, pero los Uruk-hai fueron enviados por Saruman a no matar a los pequeños. Sí, porque él no sabe cuál lo No tiene. sabe So, él cuál tiene dice, el anillo. traigan a todos los hobbits. Así que los Los demás, mátalos Uruk-hai, a todos. a los demás mátenlos. A los Uruk-hai se llevan a Merry Pippin. Aragorn llega tarde, Legolas y Gimli llegan tarde a donde está Boromir. Y la escena, mano, The Payoff. Y esto nada más tú la ves en la versión extendida. The Payoff de Boromir y Aragorn. ¿La quieres contar tú, Marco? De Boromir y Aragorn, hermano. Boromir está en su deathbed, prácticamente acostado en el piso, sufriendo. Y llega Aragorn, ¿sabes? Para tratar de salvarlo. Porque, tranquilo, que tú vas a estar bien. No, no, No no. se O sea, él queda. diciéndole, No yo se sé queda. que aquí, de aquí yo no pase. Esto no. Y. Le dice, entonces sí. ¿Are you blind? Are you blind? Pero a mí lo que me encanta es. Boromir no. Él pudo no haber dicho nada, aunque Frodo ya le había dicho a Aragorn, Boromir trató de quitarme el anillo. Él pudo haber no dicho nada y simplemente morir y perdónenme y dejarlo en punto. Él le dijo, confesó como que traté de quitarle Traté el de anillo a quitarle el Frodo, anillo. Fallé, perdóname. fallé a la Sí, exacto, es compañía. como que le falla a la compañía y le falla a nuestra gente. No a Y nuestra gente. o sea, le falla a nuestra gente. Y Aragorn le dice, o sea, moriste, estás muriendo con una muerte honorable, luchaste, no moriste como un cobarde, no moriste arrodillado, como que peleaste por tu vida, como que tú retuviste tu honor. Y a mí me encanta como Boromir, de nuevo, del principio de la película, que vemos que Boromir era reacio a Aragorn, era el tú no eres mi rey, tú no eres nadie, como que échate para allá, qué sé yo. Pasamos a un... Yo te hubiese seguido, mi hermano, mi amigo, mi rey. Escena. Mi capitán, my Mi leader, capitán. my king. My A él le king. dice, tú eres el rey, mano. No me hagas caso a lo que yo te dije porque tú eres Tú el eres el rey. rey. Y, no, y está brutal que él lo reconoce. En algo. Y Aragorn también lo acepta. Así Porque, mismo. y Aragorn le promete a Boromir que su gente, nuestra gente, no va a morir. La ciudad blanca no va a caer. Y ahí es que Boromir lo. Porque es cuando Aragorn acepta esto. Cuando Aragorn lo dice, no va a morir nuestra gente. La ciudad blanca va a estar bien.
Yo me voy a asegurar de eso. Porque es en ese momento que él se da Dominic cuenta. dice, qué romántico. Porque Y si es en a este ese momento. carro le añadimos el besito en la frente que le da, pues bueno. Claro, se vuelve loco Dominic. No duerme esta noche. Pues la cosa es que cuando Aragorn acepta su cargo contra Responsabilidad. su Me responsabilidad toca. como rey, él es uno de los míos, ¿sabes? Él es uno de mis súbditos. Tengo. Y Pero para Boromir, Gondor era lo más grande. Gondor es lo que él tiene que defender. ¿sabes que es algo bien importante que yo creo que hace que Aragorn caiga en esa mentalidad? Cuando Frodo le dice, cuando de nuevo, cuando lo encuentra a Frodo después, y le dice, como que me puedes proteger, como que como yo sé que estoy safe, y que Aragorn le dice, Frodo, yo te protegería hasta, o sea, yo daría mi vida por protegerte, como que confía en mí, ¿qué pasa? Y que le dice, pero me puedes proteger de ti mismo. Y Uf, ahí lo me la separó. dejó, y ahí lo dejó, y dijo, Y vete. ahí, no, pero ahí es que Aragorn se le acerca y le va, o sea, se le acerca la mano y que uno dice, mira, va a tratar de coger el anillo o algo. Que Y uno, o sea, si uno se lo lo ve por voy. primera vez, uno dice, Se lo Leandre, ¿qué va. va a hacer este? Y le cierra la mano, como que Vete. yo iría contigo hasta la muerte. I would, no, y ahí es que ya él sabe, ahí es que él sabe, Frodo se va a ir. No es que Frodo se estaba escapando de Boromir, es que Frodo se va a ir de todos. Solo, Y ahí es que solo. él le dice, sin que Frodo le haya dicho nada, él le dice, te hubiese seguido hasta la muerte. Pero tienes Como que irte diciendo, solo. exacto, tú te quieres ir solo, yo no te puedo detener, pero te hubiese seguido hasta la muerte. Pero yo creo que al él darse cuenta que él pudo combatir esa necesidad de agarrar el anillo, ahí es que, mira, va a ver qué rato me Dominic, vamos a falta. leer lo que le estaba viendo porque Dominic dice, ah, no, ya te fuiste raro con el beso, mantengámonos PG, estamos tratando. Y Un Pabillo ya beso. le está yendo con el romantiqueo full, papi. Es que esa es, realmente este es el payoff de esta película. De verdad que sí. Pero Viendo. ahí al poder combatir esa corrupción, esa tentación de agarrar el anillo, yo creo que ahí fue que él dijo, es verdad lo que me han estado diciendo todos estos años de mi vida, yo no soy Isildur. Yo soy otra persona y yo puedo Pero tengo que resistir probarlo, la tengo que tentación. probarlo. Exacto. Y la cierra y se va. Y lo que está. Pero es el payoff de Boromir. Porque Boromir no soportaba a Aragorn. No lo soportaba. Porque lo veía como una amenaza a su familia. Porque según lo que, como dijo Christian, el rey es el papá. Y él es como el príncipe. Él es el príncipe. Claro, se supone que sea el próximo Steward of Él es el Gondor. próximo Steward, exacto. Y entonces ve esto como que, espérate, este tipo va a cambiarme todo, toda la vida. Y al final aceptarlo. Esto es lo que está brutal. Y vemos cómo poco a poco vamos a llegar a Return of the King. El rey va a regresar. El rey va a regresar. Dominic. Continuamos. Ok, so vemos que Merry Pippin, los Uruk-hai se los llevan. Frodo se va. Solo, detrás de Frodo se va Sam. En la versión extendida vemos que Sam casi se ahoga y Frodo pues tiene que decidir salvarlo y se lo lleva. Y Frodo pues le dice gracias Sam, aún que tengo que estar solo, gracias porque tú estás aquí conmigo. Exacto. Y Sam está con él porque fue Gandalf también que se lo puso y porque ya al principio él decía mucho, Gandalf me mandó, pero ya al final vemos, yo siento que tengo que estar Yo hice una contigo. promesa. Y yo voy a cumplirla y tengo que estar contigo. Exacto. Legolas, Gimli y Aragorn se quedan juntos y es en esta película que vemos que ellos deciden, ellos dicen, porque ellos en la extendida ellos ven que Frodo llega al otro lado y dicen, vámonos. Legolas le dice, vámonos detrás de ellos, vamos a seguir. Claro. Y Aragorn dice, no, 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 tenemos que Nuestros caminos perseguir. aparten aquí. Aquí los No, porque caminos nos Gimli primero le separan. dice, Gimli le dice como que, mano, o sea que fallamos. El Fellowship Se falló. cayó, Todo se está rompió. perdido. Perdimos a Y es que Gandalf, perdimos a Boromir. Y y los nos hobbits se quedamos están yendo, 7 de los atraparon 9. a estos dos. Este dice, mano, aquí se acabó, perdimos. ¿Qué sí? O sea, ¿para qué? Y me encanta esa línea que Aragorn le dice. Tú sabes, hope is not lost mientras nosotros estemos juntos. Tal vez no podamos ayudar a Frodo, pero ahora mismo hay otros dos compañeros que Y se nos los han llevado, necesitan. Y nos que nos necesitan. necesitan Y nos y que necesitan. nosotros no vamos a dejar que los torturen, que los maten allí en Mordor. No, Y ellos era dicen que nuestra Mordo o misión era en Isengard. en donde Era sea. No, Isengard, no me sí. acuerdo, no me acuerdo. Creo que él no dice lugar, No creo que él no para dice lugar. Isengard. No Pero Isengard.
pero que se los están llevando para torturarlos y sacarles información. Le dicen, no vamos a permitir que les hagan Que se eso. lleven eso. Vamos para buscarlo. Y ahí vemos en la Two Pero Towers también. que empezamos, que tú los ves que están desesperados corriendo detrás de. Y ahí es Buscando. que vemos a Sam y. ¿Cómo? Sabía Byron que me vino a la mente. Sabes que en esa escena de pelea con los Uruk-hai, potencialmente casi salía gravemente herido, si no muerto, Viggo Mortensen. Aragorn. Serio. Y, papi, y ¿Por el qué? momento está grabado y está en la película. ¿En serio? Porque su ¿Cuál re es? sí, porque su respuesta quedó tan. ¿Cuáles son los chances? ¿Me entiendes? Y funcionó. Cuando él le peta la cuchilla en la pierna al Uruk-hai y que él, ¿verdad?, lo manda volando, ¡boom! Y lo manda volando más para atrás. Y que él va a buscar su espada. El Uruk-hai se quita la cuchilla y se la tira, ¿verdad? Eso era una cuchilla de verdad que le tiró. Se supone que era un prop. Pero algo pasó que era una cuchilla de verdad y él se la tira full force. ¡Fuácata! O sea, si We él. almost killed Y Byron. La escena, él hace así con la espada, ¡cling! Y la manda volando. Y eso fue real. Él de verdad le tiró una daga sin querer. Y él de verdad le hizo ¡pácata! Y la bloqueó y somebody. salió volando. Y en la película dijeron, papi, ¿qué te acabas de hacer? Y como que, pero te grabas eso. Esa es la escena, esa es la escena. They almost brutal. No, la killed película him. está brutal. Esa fue la mejor escena. Y otro Okay. detalle Ajá. con de producción. El personaje, el actor de Boromir, Sean Bean, detesta las Sí, alturas, las mano. fotos. Ellos lo hablaron. ¿Tú te acuerdas? Ellos lo hablaron. Y el tipo prefirió, o sea, ellos, no, están filmando en En montañas, montaña. y él prefirió, en vez de ir todas las mañanas para grabar en un helicóptero, que los volaban a todos hasta Ah, donde van a sí. grabar, él caminaba Él la 2 horas, escalaba, él la él escalaba escalaba. la montaña 2 o 3 horas todos Todas las los días. mañanas. Como decirte, vamos a grabar en el yunque, pero Vestido vamos en de vestido con el Boromir. vestido de Boromir. Eso lo Y tú dijo sabes. Peter Jackson. Ajá. Y es como si te dijera aquí, mira, vamos a grabar en el yunque, pero vámonos en helicóptero para llegar Sí, para rapidito llegar para arriba a rápido. grabar. Nos vamos. No, 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 yo no voy en helicóptero, Yo papi. Yo voy no escalo. a Y yo te Peter voy a carril. Jackson dijo que en una, él estaba en helicóptero y él ve algo, un puntito negro, subiendo y era él. Wow. ¿Qué es esto que hace este tipo escalando los bustos? No, 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 yo no voy No, a está encontrar para brutal. ningún lado. No, no, está brutal. Mi gente, estamos hablando de. En los otros días en YouTube, este muchacho, el que hace la voz de Olaf, no creo cómo se llama, él dice. Ahí hacen una reunión de todos los actores de Lord of the Rings y están hablando de todas estas historias y está súper bueno. Nada más dura una hora, así que se lo recomendamos si eres fanático. También yo lo compartí en mi Facebook, aquí en el Bison, está. Como el tercer de esto está ahí. Así que para que lo chequen. Ok, so vemos a Josh Gad, la página Josh Gad, para que lo busquen. Josh El actor Gad, que en exacto. YouTube tiene su canal. Muy Hicieron bueno, un muy reunited bueno. de Lord of the Rings. Él reunió a Back to the Future, a cast of Back to the Future, reunió a Lord of the Rings y creo que la próxima Goonies semana también lo había hecho. va a reunir a los de Ghostbusters. Porque el tiro como. Sí, mano, eso lo tengo que ver. So, para que si eres fan y eres geek de eso, pues ya sabes. Ok, so esta película termina con la compañía rota. Legolas, Gimli y Aragorn detrás de Merry Pippin, que se lo llevan los Uruk-hai. Sam y Frodo están en las montañas trepados. Ellos están en las montañas y ahí es que comienza la versión extendida de Two Towers. En las montañas donde están Sam y Frodo. Así que, mi gente, ya estamos, ya terminamos. Esto ha sido Lord of the Rings. Estuvimos aquí las 2 horas que duró la La película. película. Si les gusta este formato, les gusta lo que estamos haciendo, les gusta cómo estamos hablando de las películas, déjanoslo saber. Si Hermano, les parece que ayúdanos. debería ser más corto, si les parece Sí, que vamos, o déjalo sea, es saber. que vale la pena, ¿verdad? Digerir cada pequeña Está escena de la así. película, o si pues deberíamos acortarlo, pues Acortarlo nos más dejan y saber, porque la ponerlo más verdad es que una vez importante. se va con el tema de la película, se va con cada escena y uno gozándoselo, a veces se nos va el tiempo, ¿verdad? Ni cuenta nos damos. Exacto, así que es que la hermano la pasamos bien entre panas y pues así somos. Así que déjanoslo saber, dale like, dale share. Eso nos ayuda mucho, mi gente, de verdad nos ayuda mucho. Y gracias, gracias a todos los que se conectaron, los que están todavía, los que se han salido y han vuelto a entrar. Gracias a Cristian González que dijo que iba a estar con nosotros desde el principio. Dominic que está bien populete hoy. Saludos a Charlene, a Wilfred, a Cristian, Vargas también.
Gracias a todos los que han estado conectados. Domin dice, full, ustedes vieron la película en comedia, vale la pena escucharlo las dos. O sea que esto casi casi es un breakdown de la película, más con review. Esto es que ya un breakdown de la película. Ya, sí, mano, es un breakdown, pero la pasamos bien. Gracias a ver Mari que se salió y volvió a entrar. Pero nada, mi gente, de verdad, gracias por estar con nosotros. Marco, si tienes ahí algo que decir, un plugin o algo, cuéntanos. No, muchísimas gracias a todos por acompañarnos aquí. La verdad que la pasamos súper, hablamos de todo, se pasó bien. Y el próximo episodio va a estar chévere también. El próximo para Two Towers va a estar bien bueno también. Ahí hay, mira, para hablar. A mí Two Towers, para mí la estrella, creo que es mi favorita, Two Towers. Y es por la presentación de Gollum. Me encanta Gollum. Ahí es donde vemos por primera vez. ¿Cómo es? If you take your fast. Algo así, no me acuerdo. Lo que está brutal de Gollum ahí tirando la mala, porque la semana pasada hablamos de hecho, en esa es que aprendemos que Gollum no es, o sea, no se llama Gollum, ¿verdad? Y es que aprendemos de el origen de Sméagol y su hermano, digo. Exacto. Y las dos personalidades. Que está brutal, así que vámonos con Two Towers, la vía extendida, dice Dominic. Dominic, esa es la que vamos a hablar, la extendida. Estamos de las trilogías de Lord of the Rings, vamos a estar viendo las extendidas, no estamos hablando de las regulares. Lo que está brutal es que la semana pasada estaba con el Guimar, aquí mismo, estábamos hablando de Harry Potter and the Chamber of Secrets. Uh-huh. Salió en el mismo año que salió Two Towers. Dobby no se compara jamás. ¡Jamás! No, ni cerca. Gollum. ¡Jamás! Ni cerca. Yo creo que en la próxima episodio que estemos hablando de esto, me gustaría hablar un poquito de Andy Serkis, ¿verdad? Porque Andy Serkis, la verdad, le dio vida al papel y en la forma que lo hicieron también fue groundbreaking en términos de tecnología del momento, ¿verdad? De lo que tenían para trabajar. Así en estas que... películas que él se convierte en un duro en esto de motion capture. Él fue el que creó, como quien dice, ¿verdad? Él fue el que creó eso que sea un trabajo. Que alguien le diga, yo te quiero ir a más que para hacer motion capture. Y algo importante de ser nominado a ese nivel. ¿Sabes? Mano, esa es un punto importante, espérate, porque yo quería... Pero tenemos que, cuando llegamos a Two Towers, tenemos que hablar de la nominación de Two Towers, que Gollum fue algo tan... It was such a big breakthrough. Y también, quiero dejar... Ajá. Perdóname. No, termina, Byron, perdóname. Discúlpame que te iba a interrumpir. Bueno, lleva todo el programa haciendo eso, pensé. ¡Mira! ¡Ya! No, mentira. Mira, pero... Ahora se me fue. Ah, fue en esta película que Andy Serkis, pues sí, se separa como un duro en esto de motion capture. Y llega al nivel de que él se queda en Rise of the Planet of the Apes, Dawn of the Planet of the Apes y War for the Planet of the Apes como César. Porque sí, ya lo conocen. Él también hizo King Kong. En la película de King Kong de Peter Jackson también fue él. O sea, que es Two Towers la que le abre todas estas puertas, pero es algo que más vamos a estar tocando más cuando lleguemos a ella. Dime, Marco, ¿qué ibas a decir? No, mano, solamente que volviendo a tocar el tema de lo que dijiste de Andy Serkis, ¿verdad? De la comparación Dobby, Gollum, y de la misma manera películas Lord of the Rings y lo que había en su momento, Harry Potter y otras. Bueno, estamos hablando de una película que para el género que era, que es un género de fantasía y todo lo demás, mano, se llevó una cantidad ridícula de premios. No estamos hablando premios del Teen's Choice Awards ni nada de eso, estamos hablando Oscar. Academy Award Winner, ¿me entiendes? Estamos hablando más de 6... O sea, premios por cada película, prácticamente, casi. O sea, una película espectacular. Se la recomiendo a cualquier persona. No, definitivamente, mano. Lord of the Rings es otra cosa. Así que, mi gente, ya vamos a estar la semana que viene hablando de Two Towers, la segunda parte. De verdad, los vamos a estar esperando, mano. Gracias a todos los que están conectados nuevamente. Y gracias Marco, de verdad, por compartir esto conmigo. Siempre estamos aquí. Aunque estuvimos ahí 2 horitas, pero está bien, con Iván también es lo mismo. Es que la pasamos bien, mano, nosotros la pasamos bien. La semana que viene estaremos regresando con Harry Potter y con Olgi Mal. Déjame ver el calendario, ¿qué día es? El viernes que viene es el viernes 12 de junio. Vamos a estar hablando del Prisionero de Azkaban, la tercera película de la trilogía de Harry Potter, de la trilogía de la saga de Harry Potter.
Prisionero de Azkaban, como ya saben, cumplió 16 años en esta semana. Así que Wow. gracias a Dios estamos ahí. Y pues ya vamos a estar hablando Two Towers, lo vamos a estar tocando el, bueno, Marco, no sé, el 26, el 26 de junio, o si la gente nos dice antes, lo tocamos antes. Pero ustedes no nos dejan saber. Yo lo tiro antes, pero tú me dices. Pero nada, lo dejamos ahí en el aire. Vamos a ver cómo va con el Prisionero de Azkaban. Tiramos Sí, un voto. porque la cosa es, no sé si lo queremos hacer como dos Harry Potter, una Entrelazado. Lord of the Rings, pero nada, estamos Okay, ahí. okay. Dice Dominic que Two Towers tiene 20 premios de H. Que son buenas. Son para él, son Two para él. Towers es de las mejores. Así que mi gente, gracias, ya nos estamos yendo. Dale share, dale like y mi gente, nos esperamos entonces las próximas semanas.